Vamos, Claudia estúpida, vamos que es el viernes, ya hora de calzamos, nos calzamos la tanga y vamos a tomar sol. Vamos, todo con el culo para arriba tomando sol, porque acá hay terraza. Es verdad. Pueden habilitar, sí, no importa. Igual para porque no hay sol. Figoli lo trae. Si no hay sol, Figoli lo consigue. Muy bien. Hola, ¿vos te vas a poner la tanga? La tengo puesta. ¡Qué viernes caliente! ¡Mamá! Hoy tenemos una sorpresa, viene mi compañera Mumi Mendoza. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Dos mujeres, vamos cada vez más mujeres porque esto de los huevos. ¿Cómo encanta. Anda Gazulla? Hola, Babi, ¿cómo estás? Hola, y Silvina todos. Martínez, hola. Que todavía confirmó. Ah, muy bien, mi amiga Silvina. Es excelente. Silvina Martínez. Sí, Es la 1. Es la 1. La 1. Definitivamente la sí. Uno. Che, escuchaba una cosa. ¿Qué? Hoy estamos dos nada más, porque Benedetti no sé qué tenía que hacerse, cosa que ya lo eché. No, con el hijo. Bueno, ya está echado, no importa. No, bueno. Hay que tener hijos. Cuando uno hace radio, se tiene que castrar. ¡No! Bueno, empezaste, o sea, te acordaste tarde, no, querido. No, tengo los boludos grandes, viejos, ya está. Pobrecito, pero o sea, son siempre... O sea, que los hijos siempre son... ¿Qué es eso? Es el periodismo del sobre, mientras... Me regalaron un diario. De Moreno, ¿qué sí, dice? Sí, todo escrito. Y acá tenés una cartita, toma. Ah, gracias, vale. Acá el más. Y acá hay 10.000 dólares. Che, qué largo eso, ¿no? Dice, medio aburrido. Ah, ya sé. ¿O no? Ya sé, dice, ya la conozco a esta mujer. Olvídate de las cooperativas de Moreno, dice. O sos boleta. Es de Moreno. Y resumiendo, ¿qué dice? Que Moreno es un desastre. No, es okay. Una cooperativa de Moreno que hace tiempo me viene mandando mensajes, pero lo que pasa es que. Bueno, hay que comprobar algunas cosas, ¿no? Bueno, hay que investigar. Muy bien. Estábamos hablando de la castración y los hijos. Ah, sí. No, de la radio y la castración. Ah, la importancia de la castración en la radiofonía argentina. Muy bien. Bueno, antes había cantantes que eran castratis. Sí. Y tenían una voz espectacular. Porque eran castratis. No. ¿Viste qué bien? A vos no te sale eso, no. Por eso el talento este se no paga. Puedo. Somos nosotros, bueno, tenemos un talento superior. Somos innatos. Mi querida. Me babiaste, boludo. Mi querida. ¡Ay, qué cochino inmundo que sos! No, los dientes son míos. No te hagas la boluda. No te hagas la boluda. Creo que prefería la baba antes de eso, ¿eh? El cuerpo manoseado. Qué asco. No, yo por vos. Yo por mí te babeo toda, pero la verdad que no. No, yo no tengo dientes postizos, mirá. No, lo único que tengo, gracias a Dios, me los quieren blanquear y digo, nadie tiene a los 69 años dientes blancos. Eso, queda espantoso. No sé por qué se puso de moda el blanquear los dientes, por la Alberto. Doble. Y sí, porque es un negocio de los dentistas. Cierto. ¿Eh? ¿Por qué? Por Alberto. Por Alberto. Bueno, Alberto también, le pusieron una plaqueta arriba de los dientes que parece Goofy. Esa funda. Largo así. Las estrenó después de las pasas. Sí, parece negro oro. Esas fundas son espantosas. Nunca me peleé con Cristina. No entiendo. Terrible. No, sí, no. No, aunque sí. No, calculo que no tiene mala Claudia calidad. Claudia, es fabulosa la cara que hace, Clau. Te adoro. Pero los dientes de Alberto, viste, es verdad, son... Sí, no quedan bien. Más allá del de Alberto, que lo peor de lo de Alberto es que salió carísimo y nos pagó una deuda por haber hecho la fiesta de olivos de 1.700.000 y creo que... Tres palos le costaron los dientes, una vergüenza total. Más allá de eso, creo que mal estéticamente hecho, o sea. Quedan mal. Además, vos fíjate que si ves una foto de Alberto de cerca de los dientes, los tiene cortados perfecto, o sea... Nunca se le gastaron en su vida, nunca comió una raíz. Nada, 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 nada. Todo papilla. Todo papilla. ¿Vos sabés qué es? Escúchame. Qué lindo. Toda su vida. Todo pisadito. ¿Vos sabés que el castor, la nutria, todos esos bichos tienen que vivir comiendo raíces para gastar los dientes porque le crecen? ¿Cómo yo? Sí, igual que vos. Y los presidentes también. Ah, mira. Alberto tiene que empezar a morfar raíces para que se le gasten los dientes y se le pongan normales. ¿Qué tenés para hoy? Y hoy hay mucho tema económico. Vieron que cuando está Benedetti estamos mejor, ¿no? Los que critican, no, no seas malo. Lo extraño a Benedetti. Sí, tengo esta revista Newsweek.
A ver. Que está maravillosa, está muy buena. Newsweek Argentina, ¿eh? Sí. Está excelente, tiene de todo, hablan de todo, moneda, partidos, educación, justicia, planes sociales, toda esta discusión, y nada puede esperar más a ser resuelto. Y hay una nota muy buena de nuestro jefe, espiritual, Figoli. Sí. Hay una nota en la revista que dice el compromiso de informar. Eso tiene razón, es porque real. Si alguien da libertad de expresión, nos deja trabajar tranquilo, uno de los que... Figoli. Figoli. Figoli, Escochimarro y toda la gente, ¿no? Todos los chicos, ¿cómo dice el pelado? Subirat. Siempre, sí, qué, sí. Qué difícil ese apellido. Subirat y el chico, Fer. ¿Cómo se llama? El jefe de operador de Nahuel. Sí. Son divinos. Villarreal no. No, boludo. Villarreal, perdón. ¿Cómo decís una estupidez? Villarreal está enfrente en la radio peronista. Razón, es más o menos. No, pero igual lo quiero, Villarreal. Un abrazo. Bueno, yo cuando a mí me putean, que me dicen, ¿por qué los querés a los kirchneristas? Porque para mí un tipo puede ser kirchnerista, puede ser político, pero si es buena persona lo quiero. Y no tiene nada que ver el pensamiento del hombre o la vida del hombre, claro, con la bondad o el don de gente. Mira, yo te traigo el audio para arrancar de una kirchnerista que seguro que la querés también. ¿Quién es? ¿La querés escuchar sin que te lo diga? ¿Quién es? Eve de Bonafini. Ah, la quiero, pero ¿sabes cómo la quiero? La quiero ver. Sí, escuchémosla. Están pasando muchas cosas que me da mucha vergüenza, porque todo lo que dijeron que no iba a pasar, pasa. Todo lo que dijeron que no iban a aumentar, aumenta. Y el presidente mira para otro lado porque ya lo tiene decidido. Entonces son todos negocios con los yanquis. Señor presidente, hasta ahora nunca ha ido a una villa ni a un barrio a embarrarse. Y parece que no lo tiene pensado, no tiene pensado ir. Porque claro, eso no le da rédito. No lo llaman después de 5E ni de todos los canales de mierda que lo llaman. Y usted va y habla y se cree que es. Señor presidente, basta, no hable más porque ya no le creemos. Usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos. Como a Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado. Pero usted, con cada mentira, es una palada de tierra que abre su fosa. Y ahí va a caer. En esa fosa que usted mismo está abriendo. ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Eve! ¡Eve! Contra C5N, está contra todo. ¡Eve! Estás a la derecha del Sograi, hermana, ahora. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Eve! Está todo bien lo que dices. Tienes razón, Eve. Tienes razón. Lo único que no tenés razón es que en cambio Alberto es Cristina la que hizo la cagada. No, Cristina, ¿entendés? No la toca. Para vos la vida empieza a partir de Alberto y es Cristina la que puso a Alberto. El quilombo que nos... Mirá, te voy a contar quiénes son los artífices de la derrota. Dualde, que lo puso a Néstor. Néstor, que la dejó a Cristina. Y Cristina, que lo puso a Alberto. Ese es el... Si querés la fórmula siniestra es esa. Che, apago... Porque sí, sí. Sabés que tengo, estoy medio... Está no, fresquito. sí, apaga. Recién era un tufor. Sí, sí, dejan mucho olor. No, Cristina, que tiene un perfume divino y eso, pero los hombres que vienen acá a laburar parece que son de sudar mucho, ¿no? No, dejan ese olor a gente. Encerrado. Lava la ropa la gente. Viste que hay mucho olor a ropa, ¿eh? Cuando abrazás a la gente hay mucho olor a ropa, ¿sí? Porque está caro. El polvo de lavar o el agua, no sé qué mierda, o los lavarropas que se rompen y no se arreglan, pero hay los mucho... Los lavarropas sí que están caros. Sí. No, no, y te digo olor a gente acá, porque es un lugar donde todos ganan muy bien, ¿no? Entonces cuando en un canal de televisión, una radio, tiene olor la ropa y por sucio, no es por falta de plata. De igual manera no podés tener plata y ser limpio igual, ¿eh? Sí, qué costumbre, es sucio el argentino, ¿eh? La verdad que... Antes mi mamá me decía siempre, mamá, y bajaron con mi tía Niata a llevar a mi... Toda una historia de mi vida. Mamá no hizo nada simple en su vida, todo era complicado, ¿no? Tenían que llevar a Jarox, a María Inés, a María Amelia, a mi prima, a llevarla a cortar el pelo a Jarox. Porque era el único peluquero de chicos que le cortaba el pelo y María tenía 4 colores de pelo diferentes. Toda una historia, ¿viste? En cualquiera te corta, ¿qué tiene que ver el color del pelo? Con el corte. Exacto. Bueno, mamá era toda una historieta así. ¿Qué tenemos para empezar? Además de estas palabras... Además de lo de Eve, bueno, hay un conflicto político. Hoy es un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Va a ser el acto Alberto Fernández. Estaban hasta último momento haciendo los llamados para que vayan gobernadores de peso. Le decían pocos que sí.
le decían muchos, mirá, el teléfono no me está atendiendo, uy, se cortó la comunicación. No le dicen que no abiertamente, pero lo van dejando cada vez más solo, le quedan pocos gobernadores. En la CGT primero habían dicho que no iban, van a terminar yendo los gordos de la CGT, pero algunos dicen que no. Por ejemplo, Pablo Moyano ya abiertamente, a pesar de que su hijo, de que su padre Hugo va a estar presente, Pablo está jugando con Cristina y con Máximo Kirchner, no va a estar presente. Y mañana va a ser el otro acto, el de Cristina, en el que va a dar seguramente algunas definiciones, algunos tiros por elevación a Alberto Fernández, con Mario Seco, el intendente de Ensenada. Ayer también pasó algo muy increíble. Alberto Fernández dejó la puerta abierta de una reelección, dijo que, ¿por qué no? Sí. Y rápidamente, el Cuervo Larroque dio una nota en un medio kirchnerista y dijo, la que define es Cristina. Sí, Cristina, Cristina es la mejor candidata. Cristina, Cristina, Cristina. Y es la que le sigue pidiendo más cancha a ellos, Cristina. Estaba leyendo en el week, de verdad que es excelente la revista. Cómprela, no porque yo se la venda. Newsweek. Sí, es excelente la cantidad de notas que tiene. Y hay una muy buena con una foto que es para enmarcar, ¿no? Para hacer una remera. A ver. Dios salve a la reina. Habla del conflicto cuando no esté la reina en Inglaterra, porque nadie va a manejar Inglaterra como la manejó la reina, con una cintura. Mirá que tiene historia esta mujer sobre los hombros, guerras, ¿no? Madre. Más allá de las Malvinas, lo que opinemos. Las Malvinas para ellos ha sido una guerra muy chica. Una batalla fue. Claro. Pero la guerra, la Segunda Guerra, el ataque de Alemania a Inglaterra, cómo lo sostuvieron con Churchill y cómo ella sostuvo a Churchill, ¿no? Cómo se lo bancó. Y realmente si no entraba el nazismo en Inglaterra. Claro. Fue como el éxodo jujeño. Mm. Quemaron todo para que los yanquis, para que los alemanes no se queden con nada. Pero además, en ese momento Francia estaba a favor de... Que eso no se lo perdonan nunca. Francia estaba a favor de Alemania. Sí. ¿No? Pero yo veía, repito, cuando fui al 6-5, ¿no? 6-6. ¿Cuál es el que? 6-5. ¿Mm? Donde está el Servicio de Inteligencia Inglés. M5. Cuando fui ahí y bajé a las catacumbas del museo de Churchill, donde se escondían durante la guerra, estaban las dos sillas de la reina y el rey, la camita de Churchill en un búnker, la escupidera abajo de la cama, porque no había baño, y la reina, el rey y Churchill comían en la misma mesa lo que comían los soldados durante la guerra. Eso es lo que hay que tomar de enseñanza cuando se hace un país sobre cimientos, no con la cartera de Louis Vuitton, cuando un país se amalgama sobre cimientos fuertes, ¿no? Pues para llegar a la cartera de Louis Vuitton se comió dos guerras y mantuvo la dignidad del pueblo inglés. No le afanó al pueblo inglés. No le robó la... Cristina, teléfono para usted, reina. Para llegar a usar lo que usted usa, la reina, sostuvo la pobreza, comían ratas los ingleses, pero siguieron luchando por su bandera, con la reina al frente. Y ahora sí, la señora, la edad que tiene, puede tener cartera de Louis Vuitton y lo que se le cante. Porque se lo ganó con mérito, no de chorra. ¿Está claro? Bueno, quería decir eso, nada más, porque una cosa, gracias, mi amor. Una cosa es ser presidente, otra cosa es ser berretín de sangre azul que Dios no te dio, ¿no? No te dio ni sangre, creo. Así que, pues, si tuviera un poco de sangre, no le hubieras robado la plata a los viejos. Sí, entonces... Y entonces va a seguir esta disputa interna que se está llevando puesto a lo que queda del país. Alberto Fernández enojado con todo el mundo, enojado con los que dicen que hay que hacer y tomar medidas, con la oposición, con Macri, con esto, con lo otro, negando los problemas. Ayer lo escuchamos, esta nueva frase que instaló: tenemos una crisis de crecimiento. Es una nueva crisis de crecimiento. Ahora, es verdad que dicen, no me consta, que, a ver, yo lo recibí de primer agua y te lo pasé, creo que se lo pasé a Guada para que lo investiguen. Si es verdad que habló con Daer, Juan Picafiero, y le dijo, si ustedes no vienen, el presidente no llega el lunes.
¿Es verdad? Ayer lo afirmó eso Ricardo, que había existido esa conversación. Sí, qué sé yo. Sí. Bueno, yo creo que... Igual se fueron para atrás y sin ir más lejos ahora. Sí, pero sí, no tan para atrás. No, hay algunos gremios como el de Moyano, que es el que no... Moyano está, pero no elijo. No elijo, bueno. Pablo está decididamente con Cristina. Yo creo que lo que están haciendo es un poquito... Máximo. Le ponen un poco de CGT para cumplir, pero creo que Alberto, de verdad, si no lo apoyamos todos, tiene los días contados. Está devastado. Y además la inflación no va a parar. Este mes se van a empezar, este mes la clase media, ahora viene la media baja, va a empezar a sentir realmente, todos en realidad, pero la clase media sobre todo va a empezar a sentir el aumento de la prepaga, el aumento del transporte, el aumento de los servicios de energía eléctrica, de gas, de el agua. Sí. Estaba justo con esa noticia, 32% el invierno, de aumento. El invierno empezó. Pero se va a notar ahora. ¿Y los alquileres? Los alquileres te la regalo, porque con esa nueva ley frenaron un montón de cosas y ahora empieza un aumento de, por ejemplo, el que está pagando 50 mil pesos de alquiler va a terminar pagando 78.500. Imposible para el mismo sueldo. Es difícil, claro, porque no hay un crecimiento de los sueldos de la mano de la inflación, y estas tarifas que están aumentando ahora estaban frenadas hace un año y medio atrás. Mira, yo te voy a contar algo. Hoy hablábamos con Vivi Canosa. Somos figuras del canal y somos figuras de la radio, como todos ustedes, ¿no? Nosotros firmamos contrato en diciembre. De diciembre a ahora perdimos el 50% del contrato. Pero no pedimos aumento por nuestros compañeros. Porque hay compañeros que no llegan al alquiler. Entonces realmente no pedimos contrato por los aumentos. Yo tenía que haber pedido aumento hace 3 meses en la tele. Y es más, hablé y me dijeron vení a hablar. Y después digo no, porque los compañeros, la gente está mal, mis hijos están mal. ¿Entendés? Mis hijos están mal. Hoy vamos a hablar de Bloomberg, si querés. Sí, también. Porque también estoy apoyando mucho a Bloomberg para subirlo al escenario de los notables. Yo quiero que Juan Carlos Bloomberg tenga participación, si no es en el próximo gobierno urgente, por la edad además, que sea una de las personas que fiscalice el gobierno, los gobiernos, y la seguridad. Mi idea, que no es muy loca, es formar un triunvirato con tres ciudadanos honestos que vigilemos el garantismo. Y a la cabeza tiene que estar Juan Carlos Bloomberg, que se lo merece, porque Juan Carlos Bloomberg ha trabajado 20 años denodadamente. Desde que pasó lo de Axel, lo han castigado, le han pegado, lo han destruido. Pero él, por su hijo y por la vida de su hijo, a ver, sáquenlo a Juan Carlos. Y yo, él no me lo pidió, ni lo sabe que lo estoy comentando. Pero yo quiero que Juan Carlos Bloomberg tenga la bandera de... ¿Qué dice? Claro, en el 2004, cuando se cruzaban en televisión Juan Carlos Bloomberg y Alberto Fernández pedía una Argentina en la que no haya más un Axel Bloomberg asesinado. Bueno, las cosas que ha dicho Alberto son bochornos. Ahí está en un canal, está en La Nación. Yo lucho porque Juan Carlos Bloomberg sea el fiscal de los fiscales. Que Juan Carlos Bloomberg sea la pata representante del pueblo para que no haya atrocidades, que los que las hacen las paguen. Y las paguen caras. Por eso me gustaría que la gente que vota, ¿a dónde tiene que votar? Habla, va. 1150-268630, es el WhatsApp. Nos diga qué opinan ustedes de esta idea que tengo de que Juan Carlos Bloomberg encabece la lista de los notables que vamos a tomar las riendas de la República para fiscalizar en todos los medios las atrocidades, los robos, los ladrones, a Cristina. Fiscalizar a los que se destruyeron la patria. 1150-268-630. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les decía que tengo un Instagram que es @angelechecopar? Es el único. Que necesito 1 millón de personas que nos sigan
para esto, ¿no? Yo no quiero hacer política, no voy a hacer nada, ni diputado, ni senador, ni nada. Ni voy a hablar de política con ellos. Pero sí voy a impulsar gente honesta que no quiera ser presidente, pero que hagan un comité de fiscalización, que sean las voces cantantes en los programas de televisión y de radio de las cosas que están sucediendo y que sean los denunciantes de los latrocinios. Si hubiésemos tenido gente como Bloomberg, 10 o 4 o 3, Cristina no hubiera robado lo que robó. No se hubieran hecho las atrocidades que se hicieron. No se hubiese destruido como se destruyó la Argentina. Entonces, ¿no te parece buena idea? Es buena. Yo creo que hubo algunos que hicieron algunas cosas y por eso Cristina no robó todo lo que hubiesen querido robar. Claro. Elisa Carrió en su momento, Pablo Jorge Lanata, Ocaña, Jorge Lanata, Winiaski. Ahora viene Silvina Martínez. Silvina Martínez. La hormiguita. Sí, sí, sí. Fernando Sánchez en su momento también. Fernando Iglesias. Waldo Wolf. Waldo Wolf. Y no son muchos más. No. No son muchos más. Porque si era por ellos. Luis Juez, si era por ellos, tenías más obras que le daban a los amigos, más contratos a los amigos, más parientes en el Estado, más escándalos que no nos enterábamos. Igual, para que te des una idea, hoy la justicia que le posibilita a Carlos Díaz, uno de los asesinos de Axel Bloomberg, después de 18 años, recuperar y ver a su familia cara a cara, las salidas transitorias, no cumplió la condena, pero ya va a poder tener salidas transitorias por esto de las distintas actividades y cursos educativos para reinsertarse, entre comillas, en la sociedad. Esperemos en un mes estar en los policiales de nuevo, ¿no? También tenés un juez, Moris, en La Plata, que le posibilita a el Pata Medina que no esté más en una prisión domiciliaria. Ahora, con el Pata Medina, charlémoslo. Estoy de acuerdo que tiene que estar preso, pero digo, bueno, un sindicalista. Pero, claro, pero no mató a nadie. No mató. Claro. Acá le mataron el hijo a este hombre. Estos hijos de puta tendrían que haber tenido prisión perpetua. Es que no existe la perpetua. Claro. Eso ya es un... Es un delito. Es un delito. No existe la perpetua y tienen siempre soluciones. Además, para nunca, reducir la condena. Siempre cuando te dicen 25 años, se le dicen 10, 12. Claro. Babi, ¿cómo se sentirá, cómo se debe sentir un delincuente en un asesino, un violador, un delincuente en la cárcel cuando ve al presidente de la nación que va a visitar a una condenada? Pero claro. Que los referentes del gobierno justifican el delito. Es por derrame, tal cual. No vas de local. Bueno, yo estoy de muy en, ahora otra podría ser Silvina Martínez. Silvina Martínez. Armar un triunvirato. Por eso entre en arroba Ángel Echecopar, péguese a nosotros, es gratuito. Hagamos un comité para juzgar a los que no juzgan. Hagamos un comité de 1 millón de personas, que es mucho, porque a eso sí le tienen miedo en la plaza. De 1 millón de personas contra la hipocresía, la delincuencia, exactamente contra lo que está pasando ahora, ¿no? Esto de darse el gusto de desgobernar un país, por ejemplo, porque... vos tenés una responsabilidad. Yo no me podría dar el gusto de desgobernar la radio. Nuestra responsabilidad es cuidarla. Estos tipos, por le das el país, se pelean entre ellos, hacen ese puterío de pimpinela que hacen, y lo desgobiernan. Y se pelean entre ellos, lo desgobiernan. Sin ninguna responsabilidad por los chicos, por los viejos, ¿entendés? Es como que va manejando un ómnibus alrededor de un acantilado y se pelean entre ellos y se van al fondo a hablar. Y queda todo el mundo a la deriva. Pero no es un detalle menor el papel emblemático que tiene la justicia y que no es justa, bueno, y que no funciona. Pero si somos 1 millón de argentinos que peticionamos, y un Instagram donde aparezcan escrachados, y un Instagram donde aparezca el que no cumple, y la gente que denuncia el que no cumple, y de a poco vamos a hacer un pequeño canal donde la gente va a colgar sus videos. Y va a ser un canal del pueblo, no mío, ni tuyo, ni de nadie, ni para ganar plata. Donde la gente puede poner los crímenes y asesinatos. Y yo creo que va a ser algo que los va a tener a raya. Porque a lo único que le tienen miedo Cristina y todos los ladrones es precisamente al escrache. Le tienen miedo a que se les encuentren los delitos. Entonces tratan de tapar con estupideces los delitos que cometen.
Pero si tenemos una vía, un canal que esté permanentemente con ustedes, permanentemente en actividad, dejándolos de manifiesto, creo que va a ser uno de los pocos recursos que tenemos para empezar a acomodar el país, ¿no? Después vamos a escuchar, si te parece, Babi, algunos audios de lo que pasó ayer y también algún audio del recuerdo de Alberto Fernández que contradice lo que hoy dice. Pero no, eso, vos decís, ¿verdad? Yo no lo creo que pase eso. Eso es un imitador. No, claro, puede ser Alberto. No, ¿querés escucharlo, Alberto, criticar a Venezuela? A la una. Al gobierno venezolano. Vamos a la tanda. Prenda, pero sigo siendo el rey. Y esta es la reina. Ajá. Habla de vos, Clau. Y vos sos también mi reina. Y vos sos mi paje. Gracias, Bobby. ¿Qué tenemos? Mirá, siguen las preocupaciones de Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de Vialidad Nacional. Mañana va a hablar en Ensenada. Pero, ¿sabes qué? Hizo una presentación. Yo le cuento a los oyentes. Mira, yo te escucho igual. Estamos comiendo. Hizo una presentación. ¿Sabes qué hizo una presentación? Fue lo último que dijiste. Sí. Tengo la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. Mirá. Hizo una presentación, yo no puedo creer, la verdad, tan esto en parte me llena de orgullo. No. Ella hizo un pedido solicitando que 5 libros no sean tenidos en cuenta en el juicio de Vialidad Nacional. Te digo los libros. Fueron Por Todo, de Miguel Wiñaski, Historia Secreta de la Argentina, La Dueña, de los Wiñaski, padre e hijo, 10K de Jorge Lanata, El Dueño, de Luis Majul, La Piñata, de Hugo Alconadamón, y El Negocio Político de la Obra Pública, de Luis Gasulla. Te cagaron. Cristina no nos quiere, Babi. Pero... Bueno, pero que ella no los quiera no quiere decir que lo tengan en cuenta o no. Ella pidió expresamente que esos libros no sean tenidos en cuenta como prueba. ¿Pero se puede hacer eso? No. Como prueba en el juicio oral y público. Hay que ver si la justicia se lo aprueba. Sí. ¿Se lo va a aprobar? Sí. Mirá, la verdad que hay algo que es cierto. Nunca nos llamaron a declarar a ninguno de los que escribimos. Si se lo aprueban, es trucho. Ya el juicio sabes el final. Sí. Porque si vos, igual hay algo que tiene dudas, Cristina, porque si vos estás convencido que el periodista escribió algo que no lo puede justificar, ¿qué hago yo, abogado defensor de Cristina? Lo llamo, lo expongo, le hago pregunta y lo dejo. Es lo mejor que te puede pasar. Complicado. Y pero no está pidiendo. No llamó a nadie. No, y está pidiendo directamente que no sean parte del juicio. Que no sean parte. Cristina no quiere los jueces. No quiere a los testigos. No quiere a los periodistas. No quiere los libros. Sos culpable. Por hechos. Porque cuando vos, mira, el otro día la feminazis, o sea, habían hecho una causa porque dice que las molestaron por teléfono a la oficina donde ellas llamaban a escracharme. Llevé un libro de pruebas en contra de ellas. De ellas. O sea, yo no dije, no se tenga en cuenta. Toma, claro, todas las pruebas acumuladas. Acá están. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, si vos sos inocente, te presentás ante la justicia y decís que venga la suya. ¿De dónde sacó usted que la cartera me la regaló el presidente de Rusia? Pero si no quiere a los periodistas, que son los mejores testigos, ¿es porque es culpable? Esto es 2 más 2, 4. ¿Vos te crees que si Cristina hubiera sido inocente... hubiese estado peleando para la corte contra esto, contra el otro, hace tanto tiempo? Más culpable, pero es terrible. Como vos sabés que a mí me da mucha gracia el grado de exposición de su culpabilidad, porque no tiene picardía ni para hacerse el azote. Decir, sí, que vaya cualquiera, a mí no me van a culpar porque yo no hice nada. No, ella te está diciendo entre dientes, hice todo y no quiero que lo diga nadie. Y hay que ver cómo actúa la justicia en base a esto. No sé, ojalá, sí. Ojalá que le dé lugar, así van los periodistas a testiguar. Y ojalá. Sería interesante, se pondría interesante, me parece, ¿no? No, y no más de lo mismo. Sería bien transparente. Claro. Bien transparente, ¿no? Que vayan, o por lo menos que se tomen en cuenta los libros y la investigación, porque además, detrás de cada libro de estos, hay una investigación periodística que no le hicieron los fiscales. No. Mucho más profunda. No, porque algunas son previas a las investigaciones judiciales. Casi todas, en realidad. Claro. Previas a las investigaciones judiciales. Yo le sugiero a la justicia, yo quién soy, pero le sugiero tomar en cuenta los libros, que son los mejores fiscales que hay. Además, ustedes pueden leer los libros. Después, de estimarlo o no estimarlo, es cosa suya. Pero léanlo. ¿Entendés? Porque si yo en un libro declaro que maté a Kennedy, y la justicia no lo lee, no lo tiene en cuenta...
se está perdiendo un baluarte para juzgarme y condenarme terrible. Hay una mujer muy valiente. Estamos hablando de 6 periodistas de primera línea y que ninguno habla con el otro. No, es verdad. Hay una mujer muy valiente, a propósito de que ayer Emilio Pérsico dijo que el país que reivindica a Cristina, el país de los 11 millones de trabajadores informales, era un país de mierda, o sea, diciendo, che, el paraíso que nos vendió Cristina no era tal, se están matando, igual después terminan todos juntos. Pero hay una mujer, Guadalupe se llama, que se suma a otro testimonio que dice cómo se quedan con parte de los planes sociales. Es de La Pampa, mismo modus operandi. Ayer habló en televisión. Si querés, después conversamos con ella. Me acaban de pasar el teléfono. Sí, sí. Guadalupe Alvarado denunció que se quedaban con parte de los planes sociales en La Pampa el movimiento Evita de Emilio Pérsico. Porque Emilio Pérsico después dice, yo quiero un país en el que todos puedan tener el derecho a vacacionar. En Rosario hay un movimiento que tiene vinculaciones con el blanqueo de plata y el narcotráfico, que se llama, ya te digo, ¿cómo se llaman los de Rosario? Los monos. No, se llama Mala Junta. Mala Junta. Yo lo denuncié hace 8 años. Mala Junta de Rosario es un grupo que es una subsidiaria de la agrupación Evita de Pérsico, sí, que son el nexo de la guita negra del narcotráfico entre la política y la política y la merca. Mala Junta de Rosario. Acá es lo mismo lo que pasa en La Pampa. ¿Se acuerdan cuando yo me iba a presentar en General Pico La Pampa, que había una famosa montonera que era secretaria de cultura, que me prohibió absolutamente, que era la que entregó compañeros montoneros, pues salía con un capitán del ejército, dicho por gente de La Pampa? Bueno, las ramificaciones de Evita llevan a los montoneros y a lo peor de la Argentina. Los grupos fascistas de Pérsico fueron lo peor de la Argentina, en células que se llamaban Mala Junta, Mujeres en Lucha, ¿entendés? Todas estas cositas son de Pérsico. Ahí va la guita de los planes a mantener estos atorrantes, ¿no? Por ejemplo, Mala Junta, si vos te presentabas en el teatro, te mandaban un ómnibus con 20 vagos, le ponían una remera de la agrupación Evita azul y le daban 50 mangos, está filmado. Y cuando terminaban de hacer la payasada, que la gente no sabía ni la letra, no, claro. Y había un viejo pelotudo con gorrita de marino que las manejaba con el pelo atado con una colita, sucio. Cuando terminaban, las hacían entregar la remera al subir al ómnibus, o sea, no le daban ni la remera para que la usen. Pero gente de mierda, la verdad, gente de mierda. En Zárate también había un gordo grandote que manejaba. Esto es todo vinculación de la droga con los planes sociales, ¿no? Con el blanqueo de la guita. Sí. Y a propósito de todas estas cuestiones, de Cristina, de Emilio Pérsico, ayer Cristina estuvo encendida, tuvo que mediar en un momento en el Senado de la Nación porque casi se van a las piñas. La cara que tenía Cristina ayer. Y sí, sí. Está preocupada. Casi se van a las piñas el senador Luis Neidenhoff, del senador del radicalismo por la provincia de Formosa, con su par, el senador Snopek. El jujeño Snopek, ¿sabías que la hermana, están peleados ellos, la hermana de Snopek es la mujer de Gerardo Morales? No. Entonces se lo recordó, lo dio a entender, y Snopek, el senador del kirchnerismo de Jujuy, se levantó y lo quería trompear. Este es el audio, porque después interviene Mayans, ¿viste? El senador cercano a Gildo Infran, a Cristina Fernández de Kirchner. Es muy gracioso, dice Mayans. Cristina, quiero hacer uso de la moción. ¿Para qué? Para hablar. Escúchalo. Ahora, ¿qué tenemos que arreglar? El tema del Banco Central. No se olviden ustedes que dejaron más de una base monetaria al 84%. También sigue siendo el problema de la economía argentina. Antes, esta emergencia, ante esta realidad de personas que al llegar a los 65 años, porque les falta 3 años de aporte, o porque se le falta 4 años de aporte, le decimos, no te podés jubilar.
Si te falta 5 años, esperá llegar a los 70. Primero llegar a los 70 y después jubilate. Y a la mujer lo mismo, porque ese concepto que tienen de que la mujer que no trabajó, así sea de madre. La verdad que yo nunca fui madre, ¿eh? ¿Verdad? No, pero Schwarzenegger sí hay en una película. Pero por eso no tenemos la comprensión los varones de lo que es ser madre. Por eso tienen estas expresiones de decir que la mujer no trabaja. Imagínense una mujer que es madre, una mujer que ama de casa, no trabaja. No, pero se equivocó de Schwarzenegger. Schwarzenegger con Arnold Schwarzenegger. Ah. Se equivocó. El ex funcionario macrista dice nada porque él salva en una película. No, es Schwarzenegger. Claro, bah, no importa. Que hizo una película. Si hubiese tenido capacidad, estaba trabajando en un empleo del Estado, público. Privado. Si hubiese tenido capacidad, hubiese estado laburando con privados. Pero como por lo general la política entran los que son echados del privado, porque no los toman, vos fíjate Máximo Kirchner buscando laburo. ¿A dónde podría entrar? A ningún lado. Sí, con el dedito gracias seguro igual. No digo ni un Rappi porque llegaría tarde con las pizzas. Pero Mayans aparte dice, bueno, faltan 5 años. Le faltan 5 años de aporte, está bien. Bueno, que dar la jubilación. No funciona así. Sí, pero te voy a contar. Si no cambiemos la ley. Yo te voy a contar lo que fue el peronismo. El primero que metió la mano en la caja de las jubilaciones fue Perón. Sí. Mi papá laburó 14 años en el ferrocarril. Cuando se enfermó de su cáncer, quería jubilarse. Papá murió a los 68 años, te explico, muy joven. Quería jubilarse y empezó a hacer los trámites. Resulta que en el ferrocarril le reconocían 9 años, porque los otros años se los habían comido las ratas de los depósitos. No había depósito, no había control de nadie que haya trabajado en esa época, porque hicieron desaparecer los expedientes. O sea, la guita de mi papá la cobró otro. ¿Me entendés? Como yo más o menos laburaba, igual con mucho sacrificio, le dije, papá, yo te banco. No hay problema. Pero papá tuvo la dignidad de morir joven. Pero realmente le cagaron 6 años de aporte. 5, 6. Sí, la angustia también claro, del momento. Pero todo, esos años, ¿no?, se los comió alguien, ¿entendés? Claro. ¿Entendió? Alguien se los comió, como ahora. Entonces, Alberto dijo la vez pasada, es un problema la gente que tiene más de 65, que vive más de 65 años. Otra pelotudez que nadie tomó en cuenta. Que lo quiere exterminar casi. Sí, sí. Entonces realmente... Que ya va a llegar. La gente que no cobra, no cobra. Ahora, pero él se jubila como presidente. Ah, la claro. Gente que no cobra hoy es porque le robaron la guita ayer. Y porque la guita de los jubilados se pagó fútbol para todos. La pagó Cristina. A ver, abuelos jubilados. Con la guita suya... Vudú, creo que fue Vudú porque Massa no quería hacerlo. Vudú le robó la plata a usted y metió la guita en fútbol para todos para publicitar a Cristina en el zócalo de los partidos. La guita que falta en el ANSES se la afanaron para pagar la propaganda de Cristina. Se paló. Explícale, Gasulla. Sí, fue así. Cuando estatizan las AFJP. Y se genera un vacío enorme para los que habían aportado al sistema de régimen previsional privado. Y era un proyecto que Sergio Massa, que estaba, era el titular del ANSES, no quería saber nada porque sabía que era meter la mano en la lata y que tarde o temprano después iba a haber los reclamos y que se iba a judicializar. Como después pasó con la estatización de una parte de las acciones de YPF, como pasó después con la estatización de Aerolíneas Argentinas y de otras empresas, el kirchnerismo, o como pasó con el Correo Argentino también, ¿no? Uh-huh. Y lo termina haciendo Amado Vudú por orden de Néstor Kirchner. En una reunión, que lo conté, pero vuelve ahora, que Cristina se vuelve a postular, bueno, en todas las anécdotas. En una reunión que estaba Sergio Massa, que le pidió a Néstor Kirchner que le afane la guita a los jubilados. Sergio Massa dijo eso, yo no lo voy a hacer. Y Vudú saltó y dijo, lo hago yo, Néstor. Y Néstor Kirchner se explayó en elogios para Vudú. Este es un compañero, un revolucionario,
vos no. Y después hubo unos epítetos sobre, sobre un problema conyugal con su mujer, que terminó con uno de los protagonistas agarrándolo a, que no era tan valiente, a Néstor. A Néstor del Cogote, para cagarlo a trompada, que lo separaron, que llamó a la mujer, porque había un dicho, dice, está acá, pero no soy yo, y que terminó cobrando Cristina. Sí, sí, y que eso después es lo que se terminó siendo el candidato en la fórmula, sí, después de la muerte de Néstor. Después de la muerte de Néstor. Pero no era él tampoco. Entonces, hay muchas cosas que un día el Tata Joffre o alguno que salga al aire. Por eso, ya que se postula Cristina de nuevo, volvamos con las anécdotas de Cristina, que son muy sabrosas para esta campaña. Estoy con Juan Carlos Blumberg. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Babi? Realmente es un honor poder hablar contigo y con toda esta audiencia de Radio Rivadavia. Es un honor hablar con vos. Mira, casualmente yo te vi en televisión y no escuchaste, pero estaba postulando una idea que no es mala, que es formar un comité, me gustaría que lo puedas encabezar vos, de gente honesta, para fiscalizar a los políticos a partir de ya, porque a los jueces, a los políticos, y hacer difusión de los errores que cometen. Yo creo que necesitamos hacer algo así para salvar la patria. Bueno, me parece una muy buena idea. Yo puedo estar acompañado de mucha otra gente honorable que quiera también estar. Yo creo que es muy importante todo esto, como también podría estar el doctor Raúl Casal, que es sí, por supuesto, un individuo de primera y con conocimientos en el área de justicia y demás. O sea que yo, me parece muy buena idea, Babi. Realmente sos una persona brillante y lo más importante que sos un periodista que no se calla y dice las verdades. Eso es fundamental para la gente, para abrir la cabeza de la gente, a toda la gente que se la engaña, a toda esta gente que pobre está viviendo de planes y que lo único que vamos día a día para atrás en lugar de mejorar algo, donde tenemos un presidente realmente mentiroso, un presidente que no tiene una investidura para ser presidente, vergonzoso que vaya a defender a una persona que cometió delitos, que mató gente, que robó el dinero público, y él vaya a defender y atacar a la justicia. Él no se puede meter con la justicia. Entonces estamos cada día peor. Tenemos una vicepresidenta con llena de causas, entorpeciendo todo esto, que ha destruido el país, que ha destruido todo, donde estamos en una situación terriblemente grave, donde mienten, siguen mintiendo todo el día. Así que es muy importante palabras como la tuya de un periodista honorable que explique y que diga las cosas con valentía. Eso es lo más importante. Gracias, Juan, pero por eso se me ocurrió hoy, recién, te juro. Que muchas gracias, pero porque yo me acuerdo que cuando vos arrancaste, que el país te siguió con las antorchas, y yo lloraba de emoción, porque decía, ahora sí, ahora es la hora del pueblo, la gente honesta no quiere más joda, y te frenaron desde el poder. Yo me acuerdo que te frenaron desde el poder, soy testigo, era el gobierno de Scioli. Además me hicieron otras cosas graves, me quemaron la fábrica, y todavía hoy lo que me quemaron son funcionarios públicos. Mirá. Y todavía me llamó y me dice, vos seguís jodiendo que vas a terminar en una zanja. Imagínense. ¿En serio? Bueno, vamos a denunciarlo y vamos a ir contra esa gente. Por eso te digo, habla con Casal, habla con la gente que vos consideres honesta como vos, y armemos una oficina que no sea del Estado, que sea una oficina con el Instagram. Yo tengo 400.000 personas en el Instagram, vos también, nos siguen todos, tengo los canales. Y empecemos a denunciar. Tengo a mis periodistas, que son lo mejor que hay en la investigación, Gazulla, Benedetti, los chicos de la tele. Empecemos a investigarlos y a perseguirlos, porque yo creo que no hay nadie que se les pare de mano, y hay que pararse de mano. En honor a Axel y en honor a todos, ¿no? A todos los muertos. Hoy también le pegaron un tiro en la pierna, en la aorta, a un pobre kiosquero. Están ahí operándolo a ver si se salva. Entonces me parece que tenés que empezar a armar, yo te acompaño, por supuesto, te acompañamos todos los periodistas. Tenemos que empezar a armar algo que cada vez que te presentes en un programa, que puede ser este, que te dé las puertas abiertas a la tele, nos dé los nombres y nosotros arranquemos con las investigaciones y los persigamos hasta abajo de la cama. Bueno,
Muy bien, muy bien, muy buena idea, Babi. Realmente, yo creo que acá es importante trabajar para la sociedad y tratar de cambiar todo esto. Contame lo del asesino, de uno de los asesinos de Axel que está en libertad. Carlos Díaz. Y bueno, este tipo, un degenerado que, cuando fue el asesinato de Axel, es uno de los que lo llevaron para matarlo con el Negro Díaz, con el hermano mayor de él. Uh-huh. Y este individuo, ya desde el año 2017, pidiendo salida transitoria, libertad condicional, que cada 4 meses se presentaba los datos del servicio penitenciario en contra del tipo, que no, nunca se había arrepentido, según los datos de la psicóloga, el servicio con mal comportamiento, sancionado en la cárcel, se presentó innumerables veces, inclusive hace 3 años, una cosa así, vino al juzgado en una de esas presentaciones, y ante el juez dijo, bueno, que él con los secuestros era un buen negocio, porque ganaban mucha plata. Imagínese si después de estar tantos años preso, piensa de esa manera. Pero olvídate, ¿no?, que vuelve. Además, este tipo, son degenerados, porque a una de las mujeres que secuestraron, que la llevaron y la tuvieron cautiva varios días, la violó toda la banda. Y esta mujer en el juicio no dijo eso, por pudor, no lo dijo. O sea que encima son degenerados, violadores. Además que siempre se habló acá de que el crimen del secuestro extorsivo es el peor crimen que puede haber en la nación. Y así todo, a los 19 años sale, lo dejan salir a pasear. Fíjate que nosotros, a través cada 4 meses haciendo presentaciones, firmando este Ortiz de Rosa, que era uno secuestrado, que al final se cansó, se fue a vivir a Uruguay, que era funcionario de Arcor, director de Arcor. Y todo el trabajo con los abogados, con Raúl, con Stani, con Claudio Calabresi, que haciendo las presentaciones, trabajando fin de semana para los escritos. Y después de esto, ¿qué pasa? Y bueno, los derechos humanos, que ponen una nueva abogada, la abogada es esta Cesaroni, una ex guerrillera de Centroamérica, del Comando Café. De Quilmes, ¿no? Sí, la echaron de la municipalidad de Quilmes, y era cuando se levantaron en la cárcel de Devoto, era el que fue a defender a todos estos presos. Y esta mujer haciendo presentaciones, que el niño hijo de puta que quemaba baja, que le sacaron uñas a Axel, y entonces uno ve que estamos mal. ¿Y acá qué viene? Viene todo un trabajo de la responsable del Servicio Penitenciario Federal, arreglo de Rebori. Me esperame 2 minutos que tengo noticias, y 2 minutos, y ya vuelvo con vos, porque me interesa eso de Rebori, porque te voy a contar una anécdota. Rotativo del aire, de Radio Rivadavia. Estoy hablando con Juan Carlos Blumberg, sobre el asesino en libertad de su hijo, Axel, que fue torturado y fusilado. Y le digo a los periodistas de esa época que la riqueza no está en comprar con dinero, está en no vender lo que lograste trabajando. Juan Carlos, seguimos hablando. Contame de Rebori. Sí, de Rebori. Ya lo denunció el ministro de Seguridad de la Capital, que esta mujer, que no los reciben en las cárceles a los presos de comisaría de Capital. Entonces, hablando con ella, ella le dice, bueno, pero ustedes, lo que pasa es que están deteniendo mucha gente, o sea, bueno, como diciendo que no hay que detener a los delincuentes. Bueno, esta dijo la vez pasada que uno de los monos había usado un teléfono de línea, porque el teléfono estaba en el pasillo del presidio, y él estiró la mano y llegó, y el cable iba hasta dentro de la celda. ¿Se cree que somos todos boludos? Sí, no, además esta mujer es la que, por los trascendidos que yo tengo, que es la que presionó de alguna manera a la gente del servicio penitenciario de la cárcel de Ezeiza para que los informes mejoren para este Carlos Díaz, ¿te das cuenta? Y todo esto comandado inclusive de la Oficina de Derechos Humanos. Entonces, esto es un disparate lo que estamos viviendo, esto es realmente lamentable. O sea que lo que ahora estamos preparando un
una apelación, digamos, con Claudio Calabresi, el doctor Raúl Casal, y ahora se ofreció también Discornia para ayudar con todo esto. Así que bueno, estamos en la lucha, pero fíjate el tiempo que perdemos en cosas que no debemos. Eso, de eso te iba a hablar, que hace vos te pasás la vida pidiendo justicia por Axel, y tantos padres y tantas madres pidiendo que no larguen a los prisioneros. Está más preso el familiar de la víctima que el chorro, porque el chorro tiene fecha de salida, pero el familiar tiene que luchar toda la vida para que no larguen. Es lamentable. Bueno, Juan, tenés esta radio, es tuya, el programa mío de tele es tuyo, vos tenés todo lo que necesites, estamos a tu disposición. Te agradezco mucho de todo corazón, Bobby, y a toda la audiencia lo mejor. Un abrazo, hermano, un abrazo. Bueno, Juan Carlos Blumberg, un padre que pide justicia por el hijo, y se acaba de presentar a la prueba, al casting, la Mumi Mendoza, la compañera mía de la noche, la bailarina. Acá estoy, vengo corriendo, se me escucha respirar. Sí, te quiere todo el mundo, lo que pasa es que todos los se están peleando. Escuchaba la nota de Juan, escuché recién la nota de Blumberg, y sí, venía corriendo, con los auriculares puestos. Respira profundo, mueve las orejas, si tenemos aire más fresco. Ay, sí, porque sí. Dice que tengo orejas grandes, mira, no, que es re bueno. No, mentira, tenés unas orejas... Sí, me dice que soy Faibel. No son grandes las orejas, son salidas. Eso es como un Citroën con las puertas abiertas. En el estudio de la noche dice hace calor y yo tengo que mover la cabeza así diciendo no, para la gente, claro. Le aclaro lo que digo todos los días de Mumi. Mumi es mi hija putativa de la radio. Sí. ¿Suena bien? Canal, ¿Suena bien, no? No, pues suena raro. Suena pero raro, bueno, lo entendemos a Babi. No somos mal pensados. No, acá no. Ella es parte de esta familia de años que hicimos todo. Claro. Es de la... Yo era el asistente del asistente de Silvina en Radio 10. Así arranqué. Le servía café, todo igual, si llegaba frío. El asistente del asistente El amante de Lito Pinto. También. Entre otras cosas, chicos, tengo mucho, se ve muy largo. La hizo mujer. Bueno. Contame, Mumi, ¿qué pasó? ¿Qué día? ¿O no? Sí, de Juan Carlos Blumberg. Terrible. La realidad es que, es victimizar dos veces, ¿no? Un hombre que ha hecho tanto... Total. ¿Recuerdan ustedes la marcha? No sé si ustedes fueron. Sí, Yo era más chica. 2006. Con la vela, un hombre que ha movilizado tanto. Tribunales. Nosotros fuimos todo Radio 10, fuimos todos los compañeros juntos, bajamos en el medio de la gente, de aplausos, una alegría que venía la justicia y una tristeza por Juan Carlos, ¿no? Las cosas que le hicieron al hijo, le arrancaron las uñas, lo fusilaron porque se escapó. Lo torturaron antes de matarlo. Y este tipo está libre, vos podés entender. ¿Cómo podés estar tranquilo porque con este vale tipo todo, libre? Porque vale todo, porque es una justicia injusta. Además, porque lo que vos dijiste es clave. La víctima tiene que estar toda la vida persiguiendo, al asesino. Y la gente se cansó, vos sabés que la gente ya está cansada, ya la gente no tiene prurito, la gente te dice basta. Y parece que Alberto no escucha el viento, Cristina menos. Tan sordo en su microclima. Alberto considera que la víctima de estos años es Milagro Sala. Sí, claro. Va a darle un beso a la tramposa esa. La acaricia la cabeza. No Blumberg, no la familia del camionero asesinado. Va a la delincuente y la va a besar. No el kiosquero de la matanza. Sabo. ¿Te acordás, Sabo? Sí. No, va a saludar a la delincuente de Milagro Sala. Bueno, y ahora va a resolver el tema de la guerra. Ah, no me digas. Va a hablar con Zelensky telefónicamente y ya está. ¿Lo recibirá Zelensky? Es por teléfono. No sé qué idioma hablarán. No sé qué le dirá después de haber salido a favor de Putin. Esperemos que no se confundan los nombres también. No, claro. La dignidad cero. Ya lo saluda como Nora, Norma. ¿Eh? Como hizo ayer. Sí. Ahora, como de mí le dijo. Le va a decir Zelensky. ¿Cómo anda el laboratorio? Zelensky. Vladimir. Perdón. Siempre te quise, Putin. Ah, no, es Zelensky. También te quise también. Y a los Zelensky de la vida. Mi padre era riojano. Con ascendencia de Ucrania. Pero venía de Ucrania. Porque siempre tiene. ¿Viste? Empieza. Habrá que ver qué canción le canta. ¿Viste? Que siempre termina como con algún tema. No, una polca algo ucraniana tiene preparada. Ayer terminó con otro tema. Otra vez, pobre Spinetta, la familia de Spinetta. Y con la cantata de Puentes Amarillos diciendo. Ya lo hizo. Porque pero la repite. Porque como dijo Spinetta, mañana es mejor. Mañana es mejor. No el pasado. Es un payaso. Bueno,
¿Qué, Mumi, qué trajiste, algo o no? Tenemos de todo. Bueno, hoy a las 5 de la tarde, más allá de la llamada de Zelensky con el presidente ucraniano, el presidente de la nación, tiene que estar en el acto que uno le pide, que vamos, que no vamos. Hay poca gente, hay que decirlo. No hay nadie, ¿no? Para ser el presidente de la nación, la movilización no es muy grande, pero sí. Y además llueve. Viste que a los peronistas mucho la lluvia no sí, va. Porque, claro, se le patinan los ómnibus. El resfrío. Sí, los mejores días siempre fueron peronistas, pero con suele sol terminar siendo día de lluvia. Ayer empezó la comunicación entre Alberto Fernández y Zelensky, claro, en este momento. Sí. Está, sí, pero sí, no sí se sabe qué dicen, es no privada. Y no, y además traductor de por medio, va a tardar en salir. La primera comunicación. Alberto le va a decir que fue exitosa, que le hizo un llamado a la paz, a la concordia. Ah, por eso hizo el llamado para hablar con Zelensky ahora. Ahora, qué cara, ¿no? Porque después de haber dicho todo lo que dijo, de ponerse a favor de Putin, de no ponerse en contra de la guerra. Después de no haber dicho todo lo que tenía que decir. En la cumbre hace poco, la de la semana pasada, recuerdan ustedes, estuvo allí paseando por Alemania, un calor hacía, pobre hombre. En algún punto, parte de la locución, tuvo dos alocuciones, dos discursos, condenó la guerra finalmente, no en la primera, sino en la segunda, como que se hizo esperar la condena a la guerra del presidente de la nación, pero... Ahora yo te digo una cosa, ¿no? Ahí está la foto. Zelensky, un héroe, un héroe con dignidad por un lado, Zelensky, y Alberto con los dientes blancos, eso, enfundado, riéndose, o sea, la cobardía y el coraje. Yo titularía esta foto El cobarde y el héroe, ¿no? Porque el cobarde, sometido a Cristina Kirchner, que besa a los delincuentes, como Milagro Sala, una porquería de la dignidad, y Zelensky, un pibe de televisión, un actor, un showman, actor, sí, que se paró de manos a la potencia más grande del mundo, una de las potencias, y los está haciendo parir. Entonces, no, y ya consiguió la candidatura para formar parte de la Unión Europea. Es una gran cuestión en la historia de Ucrania que se lo considere siquiera candidato, ¿no? En plena guerra y demás. Está claro, el mensaje es muy, muy fácil de leer, pero lo ha logrado. Sí, yo la verdad es que si hubiese sido Alberto Fernández, en este momento, que además no le importa la palabra de él a nadie en el mundo, me hubiese callado la boca y hubiese seguido viendo si puedo arreglar el quilombo de la Argentina. Bueno, tiene un fin de semana complicado, está el paro del campo. Él mismo salió a preguntarse qué ganan con hacer un paro, las soluciones a hacer paro o no, por el tema del gasoil. Recordemos la muerte de esta semana, lo contamos también nosotros a la noche, de un hombre en Deró intentando esquivar. La realidad es que acarrea bastante. El gobierno cree que la falta de gasoil se debe a lo bien que nos va. Para no, sí, hay tantos camiones. Crisis de crecimiento. Crisis de crecimiento. Bueno, hay tantos camiones llevando dólares que... Mirá, nosotros cuando o en la tele o acá en la radio, cuando vayas a negociar, Babi, le tenés que decir, mirá, estamos primeros, es una crisis de crecimiento. Sí, claro. Sí. Es una crisis, es una vergüenza, Dios, es una vergüenza. Crisis de crecimiento. No, es una radio, la radio va último y te llama el dueño y te dice, ¿qué pasó? Es una crisis de crecimiento, claro. Es la típica crisis de crecimiento. Sí, sin duda. Sin es duda. Un payaso. Pero están primero. A mí este chico me encanta. ¿Zelensky? Sí, y además, yo me acuerdo haberlo visto en televisión como showman, y es increíble la metamorfosis, como un hombre, cuando tiene los huevos bien puestos, no cuando es un maricón, se transforma de conductor de televisión o de lo que fuere, en héroe de la patria. Es un patriota, ¿no? Un patriota. Porque no es que Zelensky la maneja de Estados Unidos. Está al frente de las tropas. Está ahí. No, está ahí. ¿Entendés? Este hombre es increíble. Yo creo que fue una mano de dignidad para el mundo entero, ¿no? El mensaje de Ucrania ante la guerra de Rusia. Sí, es maravilloso. Sí, yo creo que Ucrania tampoco se la veía venir así, ¿eh? A principio de año uno, no sé, miraba toda la cuestión internacional de ese lado del mundo, porque nosotros vivimos donde al mundo le hacen el enema, hay que tenerlo bien en claro. Claro, en el culo, digo. Claro, básicamente. Y yo creo que Ucrania en algún punto subestimó a Putin. Y nadie se esperó la resistencia ucraniana. Nadie. Es una cosa impactante. No, todos los analistas internacionales también la pifiaron. Primero dijeron que era imposible la invasión, que no le convenía a nadie. Pasó. Y después la pifiaron con que no iba a aguantar Ucrania. Todos decían igual, más de 10 días no aguanta. Igual puso a Ucrania en el centro de los países del mundo corajudos, ¿no? Como Inglaterra con el avance nazi. Sí. La puso entre los países compatriotas.
Ahora, no con peronistas. Increíble lo de Alberto Fernández. Espero que a Zelensky no le haga una comparación odiosa, ¿no? Porque un día recibe a una supuesta víctima para él, Milagro Sala, y al día siguiente a Zelensky, que no le diga nada de Milagro Sala. Qué dicotomía, ¿no? Tenemos un arco muy grande, podemos decirlo así, el abanico. Sí. Menos mal, ¿no?, que menos mal que el otro escucha en ucraniano. Claro. Por favor, porque yo tiemblo cada vez que dice pelotudez, tiemblo. Espero que no. Y encima en inglés, mira si la repite en inglés. Yo espero que no. Five, como dijo Cristian ayer. Five. Ayer, qué vergüenza. Ayer, five. Pero dentro del Senado, decir five con la manito. Ay, y ese Dios. Peinado croqueta tenía que se hizo. Como un, sí, como un rodete extraño. Bueno, Karina Rabolín era la reina mucho del rodete. Ayer. Pero como no es lo mismo la cara de Karina que la de Cristina. No, bueno, no, pero era la reina del rodete. ¿Se acuerdan? Sí. En plena campaña con Sion iba a los pero para llevar ese rodete. Te dejé una cara Rabolini. Sí, está complicada. Capaz no llegó la señora que la peina. No, está demacrada, está asustada. El día 10 tiene que ir a poner el traste arriba del banquito. Y sí, se vienen los alegatos finales de la causa de Vialidad Nacional. Ahí Cristina va a tener la posibilidad de dar sus últimas palabras antes de la sentencia. Que y la ahí, no, ahí, no, ahí no le entra la de a mí me absolvió la historia. No. Ahí no, vas a tener que. Pero el discurso va a ser ese. Es una payasada. Va a ser eso. Se las puertas adentro están bastante preocupados respecto a esto. Sí, por supuesto, muy en off. No hay nadie que te lo diga, pero es una de las causas que preocupan y mucho. Sí, porque en la primera que la agarren, empieza la barranca abajo. Claro, viene una catarata de cosas. A ver, la justicia se maneja así. No es sentar jurisprudencia ni mucho menos, pero en una causa que cae, las otras tienen un camino allanado. Porque además ya los jueces que vienen están apoyados sobre esa causa. Entonces se disipan las dudas. Ya vamos contra esto. Bueno, Dios quiera que vaya presa. Bueno, habíamos prometido un audio de archivo de Alberto Fernández cuando Alberto decía otra cosa que es distinta a lo que dijo antes, que es distinto a lo que dijo después. Hace dos días, entonces, no, vamos a separarlo a Alberto con los dientes amarillos, Alberto con los dientes blancos. ¿Querés escuchar a Alberto que no había pasado por el dentista? Por favor. Nadie que se sienta progresista puede defender lo que pasa en Venezuela, por ejemplo. O sea, Venezuela es un modelo decadente, claramente decadente. Y nadie que se sienta progresista puede avalar ese modelo decadente que lleva 140 muertos cargados en sus espaldas. ¿Cómo se entiende un progresismo que solo cree que el progresismo es posible si él manda? Eso no es una buena idea de progresismo. Me gusta este Alberto. Ese hermano que murió, yo lo votaba. Es buenísimo. Se anima a denunciar a Maduro. Qué barro, qué bien que estuvo Alberto. Bueno, la gente pensó así en 2000. Y ahí tal vez, es un 2019. Ahora, ¿cómo te sentís vos diciendo algo? Por ejemplo, yo la critiqué toda la vida a Mumi. Vengo acá y digo, no, siempre la quise. Qué buena, está brutal. Digo, pero ¿vos? Qué flaca. Anoche con el baile que te mandaste, todo el mundo me llamó. Claro, chicos, escúchame. Estás arrasando. Después no cuenta, ¿no? Que yo era una mala persona. No, claro. ¿No? Todo eso, ¿no? No. No, pero, viste, yo digo toda la vida que es una mierda, una mala persona. Y viene acá, es Mumi, siempre te quise, el tiempo que quise tenerte conmigo. Y aparte, porque la gente en general cambia, todo es dinámico en la vida, hay cambios, pero vos no podés cambiar tan abruptamente y tan en cortos plazos, ¿no? Ahí no porque tenemos, yo creo que siempre argentino en el pasaporte dice cambio abrupto. Sí, cambio abrupto de parecer. Bien, tenés razón. No, él se autopercibió kirchnerista de golpe. Claro. Se autopercibió. Sí, ¿no? Sí. Claro, sí. Él se autopercibe, es un tipo que se autopercibe, ahora es ucraniano, se autopercibe ucraniano. Es tal cual la película de Woody Allen, esa que el tipo es, viste, que está al lado de Churchill, al lado de Napoleón, siempre está al lado de los de historia. Los siempre, no, ¿no viste la película? La de Woody Allen, ¿la de cuál? La que él es un personaje no que... tiene delirio de grandeza, creo, el personaje, ¿o no? No, dice, llegó el aviador Lindbergh, y él está en el avión al lado sentado. Hay un truco de cámara, en blanco y negro, en sepia, donde él está al lado de todos los personajes de la historia, ¿no? Firman en el Saratoga la rendición de Japón, y él está al lado de Churchill, al lado del presidente Truman. No la vi. Te hice unas masitas, Babi, para ay, vos. Ay, me quiero morir, me cocinó. No me acuerdo, ¿crees que no me odiaba? No me acuerdo cómo se no te cociné para vos toda la noche. No lo puedo creer, no lo puedo creer. No, las dejo acá para que elijas. No, engordé 3 kilos desde que empecé a trabajar con Babi. Ya, ¿viste? ¿Vos también? Sí. Pero vos estás embarazada. Va, pará, porque vos sos gorda. Ay, empieza de vuelta. No estoy embarazada. Estás embarazada. No estoy, bueno, no. Que sepa que me crece la panza porque tomo cerveza. Sí. Son los gases. O sea,
Terminala, por favor. Escúchame. Mira, cuando tenés hombre laburando, son boludos. Y cuando tenés mujeres, son asquerosas. Vamos a tratar. Hoy un programón, Emilce. Hermoso. Tenemos la Mumi, Gazulla, sí. Y ya llega Silvina Martínez. O sea que. Seremos mayoría, por primera vez. Me encanta. Oh, a mí me encanta la mujer. Gusta. Me encanta laburar con mujeres. Me encanta laburar con mujeres. Más que con hombres. Me parece mucho más simpática. Los boludos de estas en chistes de colegio, este y el otro. No los aguanta. El huevo se le acalambra las piernas. Va. Grande, está bien que los tipos que me mandaron son todo un desecho, pero son es lo malo, peor de malo, la radiofonía argentina. Bueno, contame, Gazulla. Bueno, ahora. Vos lo opacás mucho a Majul. Yo no quiero meter ficha, pero. ¿Sabes que me lo dice mucha gente? Sí, vos, bueno. El periodista sos vos. Pero lo mismo no. Me pasa con Johnny Viale. El otro chico, Morando es Morando la figura. No, igual Johnny es una bestia también. No, Morando. Pero lo opaca. Lo opaca. Gazulla lo opaca más justo. Mirá que Johnny se persigue, ¿viste? Ahora lo mata Morán. Ahora te manda mensaje. Mira, te digo una que pasó en Suteba, en La Matanza. Denunciaron, Suteba es el gremio de Roberto Baradel. Sí. Denunciaron fraude. Parece ser que la urna llegó embarazada. No es joda. Fue al baño y volvió con 100 votos más para la lista de Baradel. Esta elección fue el 11 de mayo. De donde pueden salir los votos de Baradel es nada más que del baño. Sí, esto lo denuncia la multicolor, la lista multicolor de la izquierda. Y Baradel contestó, son manotazos de ahogado. Pero bueno, nada, me llamó la atención. Ahora, el fraude se cubre con que son manotazos. Ahora ni se preocupan por negarlo, ¿no? Pero es lo que te digo, la impunidad es tan grande. Ya me tocaste el culo, estoy caliente. Claro, bueno, una tocadita nada más. Caliente, ¿qué te hace? Me gusta el culo. Es inmoralidad por donde lo mires. Sí. Pero es que estaba de muy buen humor. Después de que le perdonaran la deuda esta semana, una multa impuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal, creo que eran 600 y pico millones de pesos. Mucha plata. Y en el peso de hoy sería 3.000 millones de pesos. El gobierno de Axel Kicillof, la justicia o el gobierno de Axel Kicillof dijo, bueno, no hay problema. No, lo que dijo Baradel es, si tengo que pagar todas las deudas, no puedo afanar nada. Sí, queda dormido en los actos, además. ¿Viste? Baradel que va a los actos, sí, él públicamente había dicho que no militaba políticamente, activamente con el gobierno, y va a todos los actos a todos, del Frente a de todos. Todos. A todos. Los de Máximo, los de Axel. No, va, que lo vean, además primera fila y aplaudidor. Sí. Y dormidor. Al otro acto que fue también a repudiar a la Corte Suprema de Justicia. Baradel se nota en todas. Es verdad. Con Luis de Lía. Ahora vos pensás, Luis de Lía, Baradel, Pérsico, ¿de qué pueden trabajar? De los dos lados del mostrador. No, no, pero ¿de qué pueden trabajar en la función pública? En la función privada. Sí, privada. Si no sirve, a Máximo, por ejemplo, ¿de qué puede trabajar un pibe como eso que no sirve para nada? Todo se aprende, ¿no? Con pero no tienen ganas de aprender. Claro. Es que yo trato de ser optimista, ponerle, chicos, bueno, hay que hacer esto, les enseñar. Mira, tienen menos ganas de aprender que este hombre que hoy fue noticia a primera hora de la mañana de que lo rescaten. Era un hombre que se subió a los andamios del Congreso, 5 metros de altura, tuvieron que ir decenas de bomberos, los bomberos dejaban su vida por salvarlo, y el hombre, y no es joda, y se ven las imágenes, les mordió el trasero a varios bomberos. ¿Pero qué quería? Se quería matar. ¿Y o quería amenazar que se matase? Nunca el que se quiere matar se sube en el Congreso. No, en realidad quería llamar la atención. Es un policía exonerado, lo investigaron. En el 2019 lo apartan de la Policía Federal. Tenía tratamiento psicológico, estaba descontrolado totalmente, y tuvieron que gastar varias dotaciones de bomberos, de integrantes de las fuerzas de seguridad, para salvar un hombre que amenazaba con tirarse y que casi termina matando a varios bomberos. Pobrecita. Y la pregunta es si se caía, porque acá echaban la culpa a los bomberos. Bueno, yo te voy a decir que una vez estábamos transmitiendo en vivo en Radio 10 y en un puente de Panamericana había un pelotudo de esto que se quería tirar. Y yo le decía, déjenlo que se tire, que cumpla su voluntad. Y no se va a tirar, digo, pero no se va a tirar. Porque el que se quiere suicidar... Se mata. Depende. No, depende. Nadie se va a la puerta del Congreso a tirar de un quinto... Vos, si te querés tirar, te vas y te subís a un quinto, a un árbol y te tirás. Hubo más de 3 horas. Claro. Desde bien temprano. Y mirá cómo estaba.
Fíjate después. Estaba cuando, muy desorganizado. Mirá cómo le pega la cabeza. Y después le termina mordiendo el trasero a los bomberos. Mirá. Lo que se hace normalmente en esos casos, se lo desmaya de una trompada y se lo saca. Ahora le van a pegar un lo van a ajustar un poquitito porque estaba, mirá, le estaba mordiendo la mano a uno de los bomberos. Bueno. Después lo internan en un hospital. No fue a un neuropsiquiátrico. Ahí está la pregunta también. ¿No debería ir a un neuropsiquiátrico? Pero claro, bueno, pero ahí está el problema de que cuando se conoce lo de la droga... Mirá, ahora muerde, ahora les va a morder el culo. La cola. Cuando se conoce lo de Puerta 8, que no, mirá, hay protocolo de salud mental. Digamos mirá, que el bombero está colgado en el aire, ¿no? Ahí se enojó. Ahí se enojó el bombero, pero se enojó después. Fíjate lo desorganizado que está ese hombre, que no lo pueden parar. ¿Cuántos son? Es que no es fácil. No, estaban a 5 metros de altura. No. Se mataban todos. Estaban sobre. La pregunta es: ¿cómo llegó a los andamios del Congreso? Nadie lo vio. No hay cámaras ahí, eso es real. Todos esos hombres no lo pueden contener, ¿no? No, está desorganizadísimo el tipo. No, pero. Linda cola. Termina siendo heroico lo de los bomberos. Sí. No, es increíble cómo subió la rienda. Claro, porque pasó. Sí, sí. Ah, mira, ese es el equilibrista. Y ahí se tiene que tirar si se quiere matar. No. No se quiere. Todavía no sabemos el problema exacto, pero bueno, tenía. Ve, no se suelta. No se soltó. Pero él estaba ahí, gritaba. Ya, convocó el SAME, convocan a dos amigos que trataban de decirle: mirá la altura, mirá la vista que tenés. Ahí lo ves en las imágenes. 5 metros de altura. Congreso de la Nación. De lo que yo sé, de lo que yo conozco de esto un poco, no soy psiquiatra. La perdón, gente 10 metros de altura. El que se quiere matar. Nunca se pone en un lugar público y empieza a avisar para que lo frenen. Pero bueno, qué sé yo, cada uno... ¿Puede tener conductas para suicidas? No sé. Es una forma de llamar la atención también, ¿no? Qué sé yo. Sí. Lamentablemente, bueno, cada vez es más normal ver en la calle personas con problemas psiquiátricos serios. Muchos. Y por eso después te atacan con un cuchillo, te insultan sin razón, y la pandemia, pegar. El encierro de la pandemia fue un caldo de cultivo para eso. No es lógico vivir como uno vive. ¿Entendés? Cuando vos vivís sin futuro, vivís sin presente, vivís con el pasado, no es normal vivir con tanta angustia. Chicos que no tienen futuro. Padre. Vos, por ejemplo, el de mi hijo me llamó que tiene un problema, ¿no? Y vos salís a la calle mal predispuesto, yo se lo puedo solucionar. El que no se lo puede solucionar sale con una frustración, que vos le vas a hablar y te dice, ¿por qué no te vas a la...? Porque tienen quilombo, la gente tiene quilombo. Cuando le tienen que comprar los remedios a los hijos y no llegan a pagar la educación de los hijos, no llegan a nada. Y bueno, flaco, eso es un quilombo, eso es un problema. Y la gente sale con ese problema a la calle. Y ahora, ¿sabes qué? Hay mucho cuchillo. Sí. Como no hay revólver, no todo el mundo tiene un revólver, hay mucho cuchillo. Y hoy te peleas con alguien en la calle y saca un cuchillo y te lo clava y no tiene ningún problema. Y están locos. En la calle hay que tener cuidado cuando, mira, ayer un viejo boludo, por supuesto una Eco Sport, no podía ser otro, en una Eco Sport, me empezó a encerrar con el auto. Y yo lo pasé y digo, le voy a frenar adelante y me voy a bajar a ver por qué me encerraba. Digo, no, porque este viejo saca no un sabe, cuchillo y te lo clava. Claro. Pues no tiene ningún problema en la vida, además que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Entonces, viste, la gente está muy loca y hay que tener cuidado. Claudia Estupia, por ejemplo, que es una sexópata. Muy bien, llegó Silvina Martínez, la mejor. Estábamos hablando hoy, Sil. A ver. Voy a hacer un. Con Bloomberg. Una oficina privada nuestra, de notables, que fiscalicen a todos. O Me sea, encantaría, estaría muy bueno. Yo te propuse a vos, Bloomberg, vos, el juez Casal. Hacer un departamento que sea. Ciudadanos notables que se encarguen de hablar cuando hay un ilícito. ¿Más allá de ese trabajo que vamos a tener? Pero ¿no te parece barba? Porque es desde afuera. No te pueden ni coimear, ni decir carpetear, porque es de afuera. Nosotros somos ciudadanos argentinos, asociados, 5 es nomás, porque si no después empiezan a venderse como candidatos. Para pues te haga suya también como investigador, que es un excelente periodista. Y bueno, yo lo estoy armando y Bloomberg se prendió, le encantó y Casal también. Y si estás invitada a entrar,
Totalmente. O sea, es que en España hay un sistema similar, pero de abogados, ¿no? Entonces los abogados como que se armaron un grupo y fiscalizan también o sea, los ilícitos, las cosas que pasan en el gobierno, hacen las denuncias. Y está bueno ese tipo de la sociedad civil que hace esta participación. Bloomberg representando al hombre común que sufrió la muerte de un hijo. Claro. O sea, ustedes como abogados, investigadores, periodistas, tal cual, me parece que sería bárbaro. Y entonces dan cada cosa que hacen, empezás a limitar, ¿no? Cada cosa que ustedes hacen, salimos a promocionarlo. Y vas a ver cuando se vean que están perseguidos como un gran hermano, se dejan de hinchar las bolas un poco. Sí, pero hay mucha gente que tampoco sabe, o sea, sabe que las cosas están mal, pero no tiene la experiencia o la capacidad como para saber si efectivamente es un ilícito, sabe que le están robando, eso no tiene duda. Yeah. Pero bueno, está bueno. Porque la gente en la calle sabe que te dice, ¿y qué querés que haga? Y bueno, hay una oficina que le va a contestar, ¿y qué querés que haga? Y hace juicio a este, le hacemos juicio a este, le metemos una demanda a este, y los tenemos sentados en la... La señora Guadalupe Alvarado, esta es una nota de Luis Gasulla. La señora va a contar cómo se quedan con los planes en Santa Rosa, en La Pampa. En La Pampa. Hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Babi? Primero, gracias por tu coraje. Y está muy bien lo que haces. Sí, 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 indudablemente soy una persona que ante ciertas irregularidades, y si tengo la posibilidad de poder sacarlo adelante, digamos, a la luz, lo voy a hacer, ¿viste? ¿Y qué es lo que denuncias? Mira, acá en La Pampa, a través de la Fundación Evita, se tramita, digamos, el potencial trabajo que, en definitiva, la base del plan es que a vos se te capacite en algún oficio para que vos después puedas generar un ingreso, o sea, puedas salir a trabajar. Muy bien. Yo soy de la idea que los planes sociales tienen que ser como pasajeros, ¿me entendés? Uh-huh. Seis meses, más no. Seis meses, más no. Sí, claro, brindarle la posibilidad a la persona, digamos, que por ahí, por sus propios medios, no puede acceder a un curso, no puede acceder a una capacitación, cosa que vos puedas brindarle eso, y después, ¿qué haces? Lo dejás, o te pones a trabajar como debe ser, y eso vaya como rotando, ¿me entendés? Que es que eso es lo que tendría que ser, una rotación continua. Uh-huh. En mi caso, yo el año que viene ya me recibo de maestra, de primaria, y bueno, obviamente estoy acá sola en Santa Rosa con mi nene, y yo pago alquiler y tengo trabajo, porque yo tengo trabajo. El tema era que la persona que me comenta este plan me dice, mirá, te pueden capacitar, vos querías hacer costura hace rato, ahí hay un curso de costura. Así ahora, que yo Guadalupe, de cabeza... Luis Gasulla te saluda. Vos tal? Lo que denunciás y lo que tenés información es que el movimiento Evita en La Pampa también allí se queda con una parte de los planes sociales, con una parte de la plata que reciben del Plan Potencial de Trabajo. Sí. ¿Cuánto es? Sí, mira. Y se quedan, si vamos a sacar cuentas sobre el mecanismo que ellos están trabajando, vos entregás más plata, que es lo que me pasó a mí. Te comento cómo es el mecanismo. Yo voy a la fundación y esperando que me asignen, digamos, horario y días para ir al curso, y me encuentro con que me dicen que yo tengo que vender 6 productos por día, ¿no es cierto? Pueden ser prepisas, pisetas, que elaboran otros chicos. Yo elegí, siempre viste, retirar la docena de pisetas, así que por día yo sacaba de ahí, ponele 1.200 pesos, que al otro día, cuando fuera a buscar la otra producción, yo tenía que pagar esos 1.200. Si vendí o no vendí, no importa. Yo tenía que sí o sí pagar esos 1.200. O sea que más que dar, le sacan. Claro, porque vos imagínate que yo estoy terminando de cursar, curso a la noche, trabajo a la mañana, en la siesta ahora pero, en un ratito, discúlpame, ¿dónde está me el voy negocio? A hacer otro trabajito. Pero, ¿dónde está el plan que te dan? ¿Qué plan te dan? Ningún plan te dan. Te dan el plan claro, de trabajar para yo ellos. Claro, porque yo sacaba la cuenta, chicos, y yo tenía que pagar, he llegado a pagar al mes 24.000 pesos y cobro 19.470. Pagaba más plata de la que le daba. Parece Rogelio Roldán, ¿viste? No, pues es una práctica, claro. Es una práctica habitual porque... Y después había una venta mensual de unas rifas
que te daban 5 números y también si vos no la vendías tenías que ponerla de tu bolsillo. Y por ejemplo, en el caso de que hoy se hiciera el sorteo y yo no las rendí porque no vendí, no entraban en el sorteo esos números, pero sí al otro día yo las tenía que pagar. Menos mal que te fuiste antes que inauguren el cabaret. Claro. Si no te hacían hacer copera de noche, ¿viste? Claro. Sí, ellos, mirá, yo qué hice, yo en una parte fui, ¿en qué parte fui inteligente? No, no, contá, que, más que de hablarme de vos, ¿quién es la que está a cargo de este plan? Está a cargo, acá está el diputado Tapera Avedaño y la mujer. Vos sabés que tenemos millones de diputados que no conocemos, es increíble. Todos los días aparecen 6 nuevos. El provincial de La Pampa. Claro. ¿Tenés el teléfono del diputado? No. Y te digo la verdad que yo estuve, como ayer hablaba con alguien y me decían, te han llamado, aunque sea el diputado, te llamó como para decir, mirá, esto yo no lo sabía, y yo digo, no, porque realmente él lo sabía, porque mucha gente se fue a quejar con él. ¿Cómo se llama el diputado? ¿Cómo se llama el diputado? Tapera Avedaño. ¿Y la mujer? Liliana Tomaso. Bueno, ellos dos pueden contestar. Hasta que no contesten, están sospechados de trucho. Sí. ¿No? Y bueno, y el hermano de Liliana Tomaso, Marcelo Tomaso. Están todos metidos. Es una pyme familiar. Claro, sí. Los Tomaso. Eso justamente te iba a decir. Porque, ¿qué pasa? Ese muchacho, ¿cómo salgo yo a hablar? Cuando yo había hablado con una periodista, le comenté todo esto y le dije, guardame esto, que no, en algún momento, en el momento exacto, yo te voy a decir cuando lo sacamos a la luz. Entonces, da la casualidad, bueno, que Cristina hizo la mención de esto de las fundaciones. De repente acá vienen, sale un papá de dos chicos que también son universitarios, que a ellos directamente este tipo, Marcelo, les dice que le tenían que dar el 50% de lo que ellos cobraban. Entonces este papá que dijo, no, no. ¿Qué me estás hablando? Y fue y denunció. Y ahí me llamó esta periodista y dijimos, listo, es el momento. Bah. Y yo tenía con más claridad, viste, el manejo como bah. Era. Te mando un beso grande, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Listo, gracias a ustedes, ¿eh? A ver, salió a responder. Es un diputado provincial que es referente del movimiento Evita en La Pampa. La foto parece un actor de Suar. Leonardo Avendaño. En realidad, el diputado es Fabio Avendaño. Su familiar es el puntero del movimiento Evita, Leonardo Avendaño. Salió a responder y ¿qué dijo? Es una operación política. Claro, víctima. No soy un trucho, soy un preso político. Bueno. Todo la UFER, todo es lo mismo, ¿viste? Sí. Nadie robó. Estamos tan bien porque nadie robó en el gobierno de Cristina. Ahora, pero ¿qué diría el chino Navarro, no Pérsico, después de todo lo que escuchamos esta semana? Sí, ellos son los que inventaron el negocio. Un dato interesante, en su defensa, a pesar de ser kirchnerista, apuntó a Cristina. Ah, mira. Y porque dice, Cristina está tratando de estigmatizar a los movimientos sociales y a Pérsico. Entonces aparece la gente. Hay una guerra. Lo que pasa es que están apareciendo los afanos de los movimientos sociales. ¿Quién iba a decir que Ebe de Bonafini la iba a denunciar a Cristina? Que Cristina iba a denunciar a Pérsico y al otro. Se están matando entre ellos. Pero cuando la torta se va achicando... Claro, pero además es un arrepentimiento colectivo. No, es porque quieren robar. Ah, lo que pasa es que ya te digo, la torta se achica y no puede para todos. Entonces quieren sacar del medio. Claro, yo estoy con... A ver, en algún punto es tan grande la cantidad de guita que como no hay... Claro. De donde ellos estaban acostumbrados a sacar, tienen que buscar donde hay. No, claro. ¿Sabes lo que me asusta a mí? Y ahora se empiezan a cuidar la cola, me parece. El culo. La cola tienen los lagartos. Pero ¿sabes qué? Lo que a mí me asusta no es todo lo que pasa, sino el grado de inmoralidad de Bonafini, de este barbudo Pérsico. Bueno, ya el otro, ¿cómo se llama? Delía, estamos acostumbrados que es un inmoral. Pero la inmoralidad de Cristina, de Alberto. Burro que te da clase de Manuel Belgrano. No, pero mostrar el culo delante de la gente, ya directamente falta que ahí te la afanaste vos. Ese grado de inmoralidad. Yo no soy quien para darle clases a nadie, ni mucho menos. Yo creo que la solución está en decir, bueno, señores, tenemos que sacar los planes. Tenemos que sacar, tiene que ser gradual, claro, un palo 200 personas. No, para mí hay que sacarlo de golpe y llamar al 1.200.000
Bueno, ya lo dijiste, sí, vos sí, vos no, vos porque lo cobras, vos hace cuánto. ¿Cuánto hace que estás, con quién estás, cuánto te cobran? Todo claro. Un relevamiento, como un censo. No le pueden pagar a los 700.000 censistas que hubo. 100 preguntas múltiples choice, ¿no las contestaste? ¿A vos te pagan? ¿Dejás plata? ¿No dejás plata? Las que no dan afuera y los tipos que la necesitan. Aparentemente para hacer una cosa así deben requerir otro ministerio. Lo que pasa es que la propuesta de Cristina para terminar con los planes es el salario básico universal, que sería para 7 millones de personas. Y los votos que necesitan. Y se colapsa la economía. Pero lo que quiere Cristina, no hay manera. El último manotazo. Los negociados, porque la plata esta va a los punteros. No, pero el último manotazo abogado de Cristina es comprar 7 millones de votos para que salvarse de la cárcel. Claro. Eso es más fácil, más simple. Lo que pasa es que puntero político tiene ella también. Claro. Porque esa, la guita cuando... A ver. ¿Qué hacemos con esas personas? No roba Pérsico, roba Cristina. Sí. El problema de este proyecto, el salario básico universal, es que vos le das, por ejemplo, 40.000 pesos por mes a 7 millones de personas. El tema es que los 40.000 pesos... El mes que viene, si vos gastás eso, la inflación se te va en vez del 80 al 800 y los 40.000 pesos compras un caramelo. Sí, no, y dentro de dos meses van a ser 45, van a ser 50, porque va a tener el ajuste de esa inflación. Hoy, ¿por qué mucha gente que recibe un plan quiere trabajar? Porque ve que con su plan... Se da cuenta, claro, no le alcanza para nada. A ver, tiene que fomentar trabajo, industria, es como lo básico, nos damos cuenta todos. A ver, no es dar un plan social o crear el salario básico universal, es sacarle los impuestos a los empresarios que lo están ahorcando, es poder generar empleo, eso es lo básico. Hoy vos tenés plata y no podés invertir un peso. El lunes o martes cambiamos de ministro de Economía. Es el último alfil que le falta a Alberto que le saquen. Sí. Antes que él. Antes que él. Claro. Es el último. Suena Sergio Massa en un cargo importante. Con un ministerio. Sí, como un superministro. Y Guzmán en un cargo tipo canciller. Sí, a mí me gusta Martín Redrado. Y pero no creo que agarre acá. No creo. Es el que más claro la tiene. Pero bueno, no creo, tampoco creo que Cristina quiera el que más claro la tiene, sino el que... Mirá, de esa placa, año y medio. Yo creo que el que más chance tiene es Augusto Costa. Tal cual, yo te iba a decir lo mismo. Porque es el que viene de Kicillof y es el que viene de la Cámpora. Emanuel Álvarez Agis, imposible. Imposible porque escribió papers, libros, críticas contra Cristina. No, olvídate. Bueno, pero tienen algún punto, muchos puntos en común. Lo que... Iba a decir jodió, ¿se puede decir malas palabras? Se puede, vale, menos concha. Ah, ok, bueno, eso no la uso, no me hace falta. Concha no. Lo que molestó en ese momento de Álvarez Agis era que tenía algún que otro punto en común con el macrismo. A la hora de pensar, a la hora de decir sobre todo, y eso no gustó mucho, pero la realidad es que sale de ahí, sale el kirchnerismo, no viene de otro. Martín Redrado quizás. Decís, bueno, no sé. A ver, yo te digo una cosa, es crónica de un desastre anunciado. Sí. Esto ya, yo lo viví, esto pasó en la época, ustedes no habían nacido. En la época de Isabel. 25. ¿Eh? Emilce 24. No. Sí, 21. Perfecto. 21 ella y este, no sé, antes de Cristo. 72 tiene razón. Ayer vi Ben Hur y este estaba... Yo estaba viejo en la época que iba a decir, va a vivir. En el carro de atrás estaba. No, la historia es que Isabel Martínez de Perón, la última etapa, que es lo que más se parece a este peronismo, este kirchnerismo, cambiaban todos los días de mini, venía Mondelli, salía, entraba el otro, venía, va, y se fue a la mierda todo. O sea, este a veces no se puede decir por radio, dicen eso, no se puede decir. En todo el mundo se dice. El gobierno está terminado, chicos. Terminado. Hace 6 meses que Alberto ya está finito. Cristina está terminada. Porque ahora tiene que ir a dar parte a la justicia, como política está terminada, no la quiere ver nadie. Quedan los todos estos dando vueltas a ver si pueden armar algo que los se parezca. Los históricos chupasangre, ¿no? Los que están en el Estado se traen. Esto vas a acordar cuando perdés 6-0 un mundial. Claro. Sacás al del banco, le decís al aguatero, dale, anda cambiándote que entra. Ves si te puede ocurrir un milagro, le pedís a Dios. Esto no salva a nadie, chicos. El país estrella. La semana que viene vamos a tener noticias feas. El país estrella. Alberto no quiere seguir, no puede seguir. Como yo amo el boxeo, siempre lo digo, para mí todo es una pelea de boxeo, ¿no? Como tenés que regular los tiempos de tu vida, el aire. Está groby. Alberto está, anoche hice una editorial que después le pregunté a Agustín, che, estuve muy fuerte.
porque dije que la Argentina tiene muerte cerebral. Estado vegetativo. Estado vegetativo, muerte cerebral. Y creo que en un país, un cuerpo, que es la República, cuando el gobierno está manejado por dos locos histéricos, se pelean entre ellos, dos idiotas que no saben hacer nada, el cuerpo está muerto. O sea, no funciona el cerebro. Todos vamos a trabajar como la sangre, damos vuelta, vamos al corazón, bombea, pero nada arriba. Hoy la Argentina está en muerte vegetativa. Es eso lo que pasa. Y la van a aguantar un año y medio más con respirador. Claro. Y después veremos qué hacemos. Bueno, pero por el bien de la democracia está bien que aguante un año y medio más. Está perfecto. Lo que no hay es futuro. Gane quien gane, nos va a costar 40 años arreglar el quilombo que armó esta gente. Tenés que estar muy caliente. Para que que se hayan extinguido las chotas. Para que alguien esté caliente con estos dos. Porque no le mueven una hormona a nadie. Ustedes son el antisexo. Me tiembla el calzón. Imagínate, es un montón. ¿Cuánto hace que esta mujer no la coloca? Porque para calentarse con en esto, silencio se quedó. Chicos, se puso colorado. Estos son dos pares sueltos, ¿viste? Se puso colorada. Bueno, para que los pares sueltos los eligen mucho. Sí, sí, tal cual. Después te paso algunos contactos que no. Además tienen algo que son muy inteligentes. Benedetti no le puede mover una hormona a nadie. Ay, por Dios. Bueno, esta mujer sí. ¿Qué sé yo? Le tiembla el calzón. Le tiembla el calzón. Aparte, bueno, había. Gracias, mamá, por el mensaje. Pero ponete el calzón, mami. Te lo mandaste a hacer vos. Tal cual. Sigo ojeando a Newsweek. Sí, no, no se puede llamar gente, cara. No, Newsweek. ¿Se puede llamar noticias? Bueno, no, porque esta revista es internacional. Que está bárbara, cómprela en el kiosco. Sí. La verdad que hace mucho que no veo una con buenas notas. No, en serio, ¿sabes? Muy buenas notas. La casé ahí, la levanté, viste que uno levanta la revista y la mira, pero adentro. Y me trajo una. Y está muy buena. Está buena, gracias. La de la reina de Inglaterra, me encantó. Cayó y la moneda esta, el Bitcoin. Todos los boludos que se creían que se hacían ricos con un cuarto de Bitcoin, se despedazó. Bueno, no, hubo gente que se hizo en su momento, apenas arrancó. Mirá que hablando de 3-4 palos. Yo le dije a la gente. Cambió justo. No compren, váyanse de ahí, que esa es la cadena de cheque. Salí de ahí. La única guita que sirve es la que se hace laburando, chicos. Nadie, bueno, se hace claro, laburando. No hay un milagro. Exacto. Nadie. Quedó claro. Sí. Silvina, te cuento. Bueno, mira, te voy a contar. Vos sabés que presentó. Ya siempre hay denuncias, siempre hay algo. Vos sabés que presentó Alberto, porque viste que no tiene nada que hacer, una nueva ley de ética pública quiere sacar. La nueva ley de ética pública. A ver, el Estado tiene una ley de ética pública, no se cumple. Que no se cumple. Bueno, claramente, pero lo tiene, las declaraciones juradas. Y vos sabés que ahora va a ser un proyecto donde. Que el mismo incumple. Si sí, Alberto incumple, arranca. Pero arrancamos mal, pero bueno, el gobierno que viene lo va a poder cumplir. Espérame, Sil, ¿me lo contás después del rotativo del aire? Dale. Silvina iba justo a hablar y Emilce en un rapto de celos la cortó. Soy así. Igual yo no me hice problema, me comí el sanguchito. Sí, ya está, te dimos tiempo a que te mandes el sanguchito de. Te decía, bueno, la ley de ética pública. Alberto va a sacar una nueva ley de ética pública donde va a tener que poner la declaración jurada, todos los datos, no solamente de los funcionarios, sino también de sus cónyuges. No dice amantes, dice solamente. Ah, bueno. Ah, bueno, varios no entran. Varios no entran, tal cual. Se escapó. Para evitar el papeleo. Tal cual, exactamente. ¿Y si él tiene que poner amante? Le necesitan un blog de eso. Imagínate. Hay que despapelizar el Estado, ¿entendés? Sí, pero no le pedimos la guía telefónica, no. Por eso. Dijo, vamos a reducir un poco, ¿entendés? Sí, habló de tratar un equipo contable. Chicos, no podemos tratar este tema serio. El problema no es serio. Bueno, con humor, Alberto. Los hijos, también los hijos reconocidos, nos vamos a sumar a todos los demás. Sí. Ya sacamos un montón de gente. Y mirate esta. Tienen que declarar los clientes o con quién contrataron los últimos 3 años. Ah, mierda. Complicado ahí. Complicado. Algo que Alberto no cumple, porque él no dice quiénes fueron sus clientes. Bueno, ahora lo van a tener que hacer. Y fíjate esto que lo hizo también para el macrismo. No puede ser funcionario público aquella persona que tenga. Que empiece con más y termine con gris. Listo, ya está, por ley. Por ley. No, si tienes una cuenta en el extranjero, una cuenta offshore,
una sociedad offshore, un short. Un short para ir a Miami. Tal cual, no podés ser funcionario público. O sea que Mayra Mendoza va a tener problemas. Claro, viste, un montón de gente. Rapa, un montón. Un montón de gente. De verdad, quedan afuera después de los Panama Papers. Los herederos de Daniel Muñoz. Tal cual. ¿Dice Miami o dice Europa? Porque en Europa hay mucha guita argentina. No, dice aquellos países de baja o nula tributación o aquellos que son considerados jurisdicciones offshore. No, Cuba no. Podés tener lo que quieras en Cuba, claro. Venezuela, Irán, Rusia. No, no, no. En Cuba podés hacer turismo, llevar a curar a tus hijos. Escuchá una cosa. Y esto, a ver, ¿en qué puede perjudicar al gobierno que venga si el que se robó la plata es el anterior? No, a ver. Siempre es bueno hacer una ley de ética pública, también es bueno cumplirla, ¿no? Lógicamente, también es bueno... Yo pondría rinoscopía. Sí, bueno, ahí ya... La verdad, te digo en serio. Sí, claro. Porque ¿sabes qué pasa? Te comentan. No, los pibes aquellos, ¿sabes cómo le hagan a merca? Sí. Aquellos, ¿sabes? Vive falopeado. Aquel se dio una inyección en la rodilla, lo tuvieron que traer con una trombosis. Entonces, para evitar todos los comentarios... No, y además porque, a ver, es un poco... Están manejando tu vida. Claro. Ellos dicen que es discriminatorio. Pero yo digo que el pueblo quiere saber. Yo creo que haber rinoscopía y análisis psiquiátrico. No psicofísico. Psicofísico, claro, imagínate. No, claro. Pero que no vayan a la clínica privada de Milagro Sala. Y ficha limpia. Y ficha limpia, ni hablar. Ficha, que no pueden tener el proceso, el juicio condenatorio. Chicos, quedamos nosotros cinco nada más. No, yo no agarro nada. Pero no, pero la verdad, no puede ser que, por ejemplo, ¿no? En tu profesión. No puede ser que Cristina Kirchner, con todos los juicios que tiene, sea candidata. No, ni hablar. Bueno, hasta que no esté firme y recontrafirme, sí, pero... la última instancia. No, a ver, ficha limpia. Por lo menos, ahí, ¿sabes qué? ¿Cuándo se van a preocupar más ellos mismos en que las causas avancen? Porque lo que buscan es que las causas sean cada vez más lentas, precisamente para esto. Bueno, no, pero además yo puedo entender que si Cristina Kirchner atropelló con el auto a un ciclista, sí, está procesada... Y bueno, es que es un accidente, puede tener cualquiera. Pero por afanarle al país los juicios, sí, y que vuelva a ser candidata por ese país, me parece una atrocidad. Eso es como decir que el padre Grassi se encargue de la guardería de la municipalidad. No, y en algún punto también ahí evitás estos denunciadores seriales que se vuelven legisladores y empiezan a denunciar a oficialismo y oposición, depende del cargo que ocupen, una enorme cantidad de denuncias... Tampoco puedo decir más palabras. Al cohete, claro, que hacen. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? A ver, hay denunciadores seriales históricamente. Durante el macrismo, había dos o tres claro, que se dedicaban a eso. Hay uno que es fabuloso, que te denuncia todo. Bueno, es que bienvenido sea. Que muchas veces prosperan y está bien que así sea, y otras tantas no. Y es una pérdida de tiempo para la justicia que, con absoluto respeto, no funciona muy bien en este país. No, no está funcionando muy bien. A ver, nosotros lo vemos en los casos estos, porque son los más notorios. Pero cualquiera de los que está del otro lado, no sé, tiene un divorcio o un accidente de tránsito, como es. Cualquier caso en la justicia demora 5 o 6 años, ¿entendés? Terrible. No, es muy injusta la justicia en la Argentina. Exacto. Menos los juicios a los periodistas que salen express. En tiempo rápido, claro. O cuando yo le hice un juicio, ¿te acuerdas? A Donda, claro, y lo volteó el fiscal Delgado en 24 claro, horas. Claro. No era procedente. A Miriam Lewin, ¿te acordás? A Miriam Lewin, por eso. A eso sale rápido, pero después todo lo que es corrupción, nada. No sale. Nada de nada. Che, ¿y Cristina? ¿Qué se sabe de Cristina? ¿Cómo está? Mira, Cristina está muy complicada, por eso es que todo su... Saca de la galera el proyecto para meter 450 millones de personas en la corte. No sabe ya qué hacer. Debe estar medio enloquecida. Claro, vos imaginás. A ver, lo puso Alberto para conseguir su impunidad. Después se encuentra con el país devastado, con los pobres, la inflación. Y ella con las mismas causas y a punto de terminar condenada. Ya está. Además terminó el poder de Alberto. Claro. Se le acabó la chispa. O sea, imagínate, un negocio, pero que le salió malísimo. Entonces, claro, no sabe ya qué hacer en el último minuto, como decías vos, del partido, donde ya venís perdiendo 6-0. Dice, vos tengo que hacer algo, por lo menos para terminar de toda esta historia, sin una causa, ¿entendés? Porque, a ver, ahora se van a comenzar los alegatos en la etapa de juicio de vialidad, del juicio por vialidad, y si ella termina condenada, como todo supone eso, que el fiscal va a hacer una acusación muy fuerte y va a pedir una condena de prisión, ya está.
¿entendés? Ya está, automáticamente deriva en que se reabra o te suben los sauces, o sea, toda una serie de cosas. Y después que... se le suman las causas. ¿Y se le suman las causas? O sea, nunca la vamos a ver presa, ¿eh? Esto hay que avisarle a la gente que no esperen ver a Cristina presa, pero soy condenada. Y si lo expresa es prisión domiciliaria, es una señora... Es una señora que va a llegar a los 70 años cuando tenga la condena firme, no va a tener prisión efectiva, va a ser senadora siempre, o sea, va a ser como Menem. Te digo algo, no quiero verla presa, no me gusta. No, obvio. Pero sí la quiero ver condenada, porque no puede ser que sea impune la fortuna que se han robado, ¿no? A ver, que por primera vez se devuelva algo, ¿entendés? Y que hasta hace poco seguimos, y seguimos actualmente con las causas de Menem. Ahora, ¿no te parece una locura jurídica que le hayan devuelto a Lázaro Báez todos los campos, todas las propiedades? Sí, todo? Claro. Bueno, es una locura. Ese es el tema, ¿entendés? Ese es el tema. Igual están rematando por la quiebra, o sea, no por... la causa penal, sino por la quiebra, porque dejó de pagar y dejó una deuda infernal, en gran medida, al Estado. Por la quiebra le están rematando las cosas. Pero nada más, pero no es que... Claro. El Estado se lo tenía que haber incautado y haberlo vendido. No, bueno, encima se lo dieron en resguardo al Estado, en muchas de estas máquinas, etcétera, y el Estado las tuvo que mantener, ponerlas en funcionamiento. O sea, siempre el Estado es el... nosotros. Sí, seguimos perdiendo. Exacto, somos el que pagamos. Bueno, Mumi... A ver, ¿quién compraba puerta a puerta? ¿Recuerdan ustedes la resolución del macrismo en ese momento en donde a partir de ahora podés comprar puerta a puerta desde el exterior a la puerta de tu casa? Los famosos courier, se dice en inglés. Bueno, finalmente, por la decisión del Banco Central, circulaba ayer a la noche por todos los WhatsApp, la comunicación A7535 se da en el marco del endurecimiento de las restricciones cambiarias por parte de esta entidad, que dice que a partir del próximo 4 de julio las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros. La compra de puerta a puerta en el exterior, ¿se acuerdan? A ver, no se acabó, se cerró la puerta. Las tiendas estas, pero hay una enorme cantidad que te ofrecían en cuotas comprar algo en Estados Unidos, comprar algo en Francia y demás. Bueno, no, se terminaron las cuotas para estas, no podemos financiar estas cuotas en dólares, eso es lo que dice el Banco Central. De a poquito nos van como acorralando. Eso ya acorralito. Y a partir de ahora son 12 envíos por año calendario, 12 reitero, de $50 cada uno libres de impuestos según estableció AFIP. $50 igual no es nada. Eso yo con $50 te compro todo. Eso te lo dijo el tío Babi. Se viene el corralito. Claro. Saquen la guita del banco. Guarden los dólares en su casa. Ojo, porque esto, cuando revienta. Y sí. ¿No? Pero si no pasa nada, mejor, díganme pelotudo. Pero acuérdense que esto revienta, ¿eh? No se sostiene más. Está todo agarrado con alfileres. La suya. Hablando de eso, linda camisa. ¿Eh? ¿Con alfileres? Sí. Gracias, Bobby. Gracias. Esto es ficción. Saludos a las oyentes. A mi fans, a la que se les cae la bombacha. A la que les tiembla el calzón. Yo no me imagino que le tiemble el calzón a una mujer con... Saluda con beso. ¿Cómo tiembla una bombacha? ¿Cómo tiembla una bombacha? ¿Qué sé yo? Un calzón menos. ¿Sabes quién reapareció? El Papa Francisco. ¡Ay, qué lindo que es el Papa! Tenemos música del Papa Francisco, como diría Bebo Granado. Música del Papa Francisco. Música celestial. ¿Qué pasó? Porque dijo, criticó ahora, el Papa también es medio, se pone el cassette Alberto y va cambiando opinión tras opinión. Bien peronista. Exacto. Criticó a las Naciones Unidas. No tienen el poder para frenar una guerra. Él no la frenó. Él no intentó. No hizo nada. Además sigue hablando. ¿Habló con Zelensky? Él sigue hablando de una guerra. Sí, sí. ¿Habló en un momento? No, el Papa Francisco. Me parece que no. ¿O sí? Sí, creo que sí. No lo recuerdo. Sí, a Ucrania nunca quiso ir. Lo que leo, si es una guerra, sigue diciéndole guerra. Es una invasión. No es una guerra. Es una invasión, sí. Guerra es cuando están los dos en conflicto peleando por un territorio. Estos se están defendiendo de una invasión. Y después otra internacional que esta nos involucra, el presidente de Paraguay dijo que uno de los iraníes se hizo una operación facial para cambiarse la cara. En Cuba. Hay que investigarlo esto también. El presidente de Paraguay. ¿Y cuál es? Uno de los 5 que llegó a la Argentina. Exactamente, uno de los que llegó acá, que también tiene nexos con el terrorismo internacional, dijo Abdo Benítez, ¿eh? Atención, a ver, si lo dice Paraguay, somos tan... Alberto, linda gente está viniendo, la verdad que estamos seleccionando turismo. La operación habría sido en Cuba,
Para, y sí, no se va a operar. No, claro. Mala mía. Acá la clínica, claro, Mater Dei. Exactamente, dijo que fue durante el recorrido por las sedes que albergarán en octubre próximo los Juegos Suramericanos en Asunción, donde el jefe de Estado paraguayo sostuvo que la lucha de Paraguay contra el terrorismo no es hacia ningún país, sino, por supuesto, a nivel mundial, sí, pero, ante el malestar expresado por Irán. No es una locura decir esto, no es de una película. Hay un hecho que ocurrió. Carrillo Fuentes, el conocido señor de los cielos, murió en una operación en la que se cambiaba la cara cuando tenía la DEA y lo estaba buscando todas las policías internacionales, el FBI. Él se hace una operación facial para no ser identificado, le aplican demasiada anestesia y termina muriendo en una clínica. Carrillo Fuentes fue noticia también en la Argentina en los años 90 porque él compra una decena de campos en la zona de los mejores campos cerca a Balcarce, Mar del Plata, Sierra de los Padres, un montón de estancias. ¿Y qué sabes quién después investigó esas estancias y algunos dicen hasta se mudó y terminó viviendo allí? ¿Quién? Un juez federal, Canicoba Corral. Canicoba Corral investigó a los herederos de Carrillo Fuentes. Y hubo una de las estancias, una estancia maravillosa, hermosa, que está el camino a Sierra de los Padres, que nunca se la quiso sacar a la familia. Y siempre gente del lugar decían que se lo veía entrar al juez. No me consta, no lo sé, pero las ramificaciones de los bienes de este hombre, que fue el más importante en narcotráfico en un momento y que murió por operarse la cara, llegaron a la Argentina. Por eso esto del iraní, no hay que descartarlo y decir, es de película, no puede ser. Hubo una persona muy poderosa que se operó la cara, como denuncia el presidente paraguayo del iraní. Gasulla no lo dice cualquier persona, no lo está diciendo un funcionario de tercera línea, es el presidente del Paraguay. Y que, a ver, sigue, redobla la apuesta cuando dice, hay un montón de cosas que se van a saber en el tiempo. Claro. Es el presidente de Espero Paraguay. Que se sepan antes de muchos muertos, porque cuando estos pibes actúan, actúan. El nuestro canta, va con la guitarra, todavía no, ni el avión voy Alberto, a pasar. No, los vieron pasar, los conocen, tienen los nombres, no se crean que son tan boludos. Ni Rossi, ni Aníbal Fernández, saben todo, es parte del pacto de Irán, son amigos de Irán, esto es tierra de Irán y de Rusia, y conocen, y saben muy bien lo del avión, saben muy bien qué venían a hacer, ellos saben mejor que los periodistas. Es que es muy jodido, y sobre todo ante la comunidad internacional y ante el país, admitir públicamente que somos aliados de un país que nos puso una bomba. Claro. Porque no es que un grupo terrorista, es un gobierno, y el fiscalismo. Claro. Pero es un gobierno que ampara y que es parte del grupo terrorista, lo financia, es un estado terrorista. Lo que es increíble es que hayan matado a Nisman y que ya el periodismo decente no decimos, supuestamente, el crimen de Nisman y el gobierno... Bueno, vos te acordás cuando fue ese momento, nada, uno pensaba, Cristina está terminada, es imposible que nadie se dé cuenta por qué fue. Cómo fue toda la situación, y después pasa, y pasó otro gobierno, y después volvió a ganar, y estamos ahora con lo del avión. Igual Cristina hizo todo lo posible para que se sepa que fue ella, o por lo menos fue partícipe, o por lo menos lo sabía, porque primero dijo, lo mataron. Después dijo, murió. Bueno, la fiscal Fein, a los dos segundos. Después se enyesó la pierna, porque Cristina siempre para salir de esto hace la payasada de... Vestida de blanco, con la pierna y con la silla de rueda. Claro. Mandó un senador mendocino para hablar de un crimen pasional. Pero además estuvo con la silla de rueda dos días. Es una falta de respeto. Totalmente. Pero es una falta de respeto al pueblo. Me acuerdo de ese que le habló al pueblo con una... Y después se fue a ver al Papa... Con la pierna esa, de que creo que se equivocó hasta de pierna. Se equivocó de pierna, claro. Se equivocó de pierna. Una vergüenza, una tomada de pelo a los argentinos. Esa mujer es tan ridícula. O sea, a mí, mirá, te juro, a veces no puedo personalizar por la profesión, pero le tengo tan poco respeto. Viste, si yo fuera médico y la tendría que operar a Cristina, le diría, ahora te salvo la vida. Pero cuando te cure, vamos a hablar. Ahora te salvo porque soy médico. Pero después... Vamos a hablar seriamente vos y yo. Papelón para el país. Bueno, está Silvina Martínez con nosotros. No sé si la gente se enteró, porque le tiramos fuegos artificiales a la mumi. Ahora, che, que estás conmigo en la tele, la gente te saluda por la calle. No.
No, me tiraron una cáscara de banana. No, no, esa mentira, estás mintiendo. Porque, por ejemplo, a Jesse no le cobran en algunos lugares que va a comer de garrón. Ah, mira vos. A Jesse, hay que cobrarle. Hoy se cortó el pelo, 700 lucas. Le habla ayer a la noche, contarles a ustedes, hablamos con Jesse, nos enteramos cuánto gana y le pedimos que comprara el canal. Claro, que nos incorpora a nosotros como directivos. Babi se lo pidió, pero no, parece que no. Quiere hacer otra inversión. No le dan los números. Yo me pregunto cómo haces, Babi. A mí me pasó esta semana. Fui a comprarle un disfraz porque actúa a mi hijo. Salgo de la casa de disfraces y me cruzo con un kirchnerista. Me dice, la verdad que son rápidos, ¿eh? Me dice, ¿ahora te vas a disfrazar, hijo de puta? Le dijiste que sí, sí, de Cristina. Claro. Sí, querido. Sí. Querido. No, decirle, me voy a... No hay choripán porque llueve. Resentimiento. Decirle, me voy a... No, decirle, me voy a... De hijo de puta me voy a disfrazar. Me dio tres disfraces. ¿Cuál te gusta más? ¿El de Alberto, el de Cristina o el de Vudú? Sí. Bueno, pará, porque hay mensajes que llegan para Silvina acá. Ah, muy bien. Era que lo perdí. ¿Nadie se le tiembla nada? ¿No le tiembla la...? No, acá dicen, me encanta Silvina. Raúl de Catamarca. Muy bien, Raúl. Y dice, hola, soy Blanca de Quilmes. No se equivoquen con Benedetti porque está divino, dice Blanca. Ya tenemos una dos. Genia, hay dos Blanca. Personas que, claro. Una genia, dice. Eso, Blanquita. Después, hola, Babi, equipo. Una vergüenza, el INDEC todavía no nos pagó a los censistas. Claro. Te dije, son 700.000 que tienen que cobrar. Lo que aducen desde el INDEC es que el pago ya está listo para salir, pero al ser tanta cantidad de gente, no lo pueden pagar en tiempo y forma. No, raro. No, son 6.000 pesos, ¿eh? No, es un plan de 19. Claro. Bueno, cuando se lo paguen no le va a alcanzar ni para... No, nada, ya está, claro. Ya no les alcanza. Claro. Ahí le pregunté a alguien que está con... Está Emilia hablando, discúlpame. Hola, señor Babi, perdón por molestar. ¿Podrá ser que la señora Emilce, ya señora, bueno, pero sí, es verdad, señora Emilce... Ni te da cuenta vos. Sí, pueda mandarme un saludo. Soy Carlos de San Justo, un policía de más de 30 años que está trabajando y estudiando. Un beso, Carlos. Está muy bien, Emilce, tiene un lomo. Vamos a publicar la foto de ella en bikini. No. En Cancún. Era solo para vos. Pero para el policía de 70 años, ¿no? No tiene 70, tiene 30. Hola, no. O sea, 30, ¿tiene? Mató, 30 años de servicio. ¿30 años? Ah, buena pregunta. 30 años de aporte, parece. Sí, 30 años que está trabajando es de aporte. Sí, de aporte. Y estudiando, muy bien, no importa la edad que tengas. Si tenés 30 o 70, estudiar es clave. Así que excelente. Seguí estudiando. Y después, Babi, por favor, ¿me podés mandar un saludo de cumple? Soy Lorena de Ensenada. Regalamos un besito. Te mandamos un beso grande. Te mandamos un beso. Me encanta porque ahora estamos regalando saludos en efeméride. Y bueno. Un saludo enorme. Feliz cumpleaños. A Lorena, nene. Decile Lorena de Ensenada. Lorena de Ensenada. Ahí está, muy bien. Cumplí que no pasa nada. Muy bien. Bueno. La suya. No, que le decía a alguien que está con Sergio Massa, si es cierto que va a ser jefe de gabinete, la respuesta es naranja, naranja, pero está sonando mucho. O sea, no lo desmienten ya. No, yo ni confirmo. No, dice, esos rumores nacen de Casa Rosada. Bueno, a ver, tampoco sería una idea tan descabellada, ¿no? Sabemos que Mansur llega... Con una fecha de vencimiento, no quería agarrar al presidente. No, él quiere volver a tomar. Mansur, claro. Pero cuando lo compraron a Mansur, lo compraron como que era... Este gobierno, todos los que llegan vienen a solucionar el tema, ¿viste? Y Mansur fue un fracaso, realmente una payasada. Pero llegó Mansur a 6 de la mañana, está laburando. Siempre, Alberto hace... Ayer pasamos, ahora arrancamos, siempre me... Claro. Mira, me mandó este chiste, lo estaba buscando y dije, bueno... A ver. Y dime, hola, Guille, me pasó tu número. Hola, ¿qué querés saber? ¿Haces pete? ¿Cómo? No, no, oiga. De los mejores y me trago todo. ¿Entregás el chiquito? Por supuesto. ¿Haces trío? Me encanta. ¿69? Sí, los cumplo en febrero. Tremendo. Qué bueno, ay, bueno. Qué horror. Qué horror. La gente habla así, todo el mundo. Bueno, el canciller tuvo oportunidad de practicar su gran inglés hace poquito. Ah, mira. ¿Quién? Sí, el canciller. ¿Otra vez? Me encanta la palabra canciller y Santiago Castillo. Santiago es de Cambridge, él es el inglés de Cambridge. Bueno, sí, pues sí. Lo veo distante de Cambridge, pero en fin. Se reunió justamente con el embajador de los Estados Unidos aquí en nuestro país, estoy hablando de Mark Stanley, no Mark Anthony, sino Mark Stanley, con quien conversó, la verdad...
durante varios minutos respecto de la visita de nuestro presidente a los Estados Unidos, que había acordado el mismo con Joe Biden el próximo 25 de julio. Será en Washington, estuvieron ultimando detalles allí en la embajada de los Estados Unidos, porque lo consideran socio fundamental para nuestro país en materia de inversiones. ¿A quién? A los Estados Unidos. Y obvio, pero hay que ver si ellos se consideran socio como... Claro, quieren asociarse con nosotros. Yo también me considero un socio fundamental de, claro, del dueño de Cosuco para fabricar ropa, pero no quiero. Pero, que... pero no me llama. No me llama. Bueno, Silvina. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Contame alguna de las últimas denuncias que hicieron. Bueno, lo que pasa es que ya hay tanto para denunciar en este gobierno. Vos viste, que ya... Eso es lo que pasa. A ver, lo que hablábamos recién de los denunciantes seriales, ¿no? O sea, yo a veces digo, cuando vos te encontrás con un gobierno como este, que tenés que ponerte a denunciar cada 5 minutos porque están haciendo de todo... Es terrible. Entonces, no es que sos denunciante serial, son delincuentes seriales. A nosotros nos pasa... Llamemos las cosas como se llaman. Ayer hablaba con algunos periodistas. Cuando yo entré a trabajar con tu viejo Canal 11, me dijeron, hay dos formas de hacer mierda a una persona. Una es no dándole nada, y otra dándole tanto que no lo puede hacer. Claro. Alberto nos está haciendo mierda, porque tira tanto. Bueno, pero no viste que dijo hace 2 días que era la crisis del crecimiento. Claro, pero tanta boludez junta, que llega un momento en que quedás mal vos repitiéndola. Claro, exactamente. Habló. Claro. Llega un momento que... estás agobiado. Tal cual. Y además que no te la sacan un minuto. Porque arrancan, habla Cristina el sábado. Alberto el viernes. El domingo máximo se tira por la escalera. El lunes te cambia el gabinete. El lunes te cambia el gabinete. El claro. martes te sube el dólar. Claro. Y nos tienen locos, vos sabés que demasiado laburo. Porque antes con una noticia tirabas una semana. Claro. Ahora, cada 10 segundos tengo que andar todo el tiempo con el teléfono, ¿viste? Y la gente te dice, basta, denuncia, nunca pasa nada, nunca, ninguno está preso, están todos. Está cansado. O sea, vos llega un momento que te pasa eso, cuando tenés que contar las noticias y contar todo lo que está pasando. Es triste, porque también adentro de la noticia estás vos. Claro, y además es como... Está bien, bárbaro, pero ¿qué pasa? No pasa nada con la justicia, no pasa nada con... y nada. Y bueno, y encima, ¿viste que está circulando un chat ahora que dice Cristina es la única salida? No, dijo el cuervo La Roca, claro, lo que dijo el cuervo ayer. Es una locura. Ahí me llamaron, me llamó Rafa, el productor que teníamos antes en América. Ah, el que conocí el otro día, un saludo enorme. Y Puente Pistarini, la película es Selling. Selig, mírenla de Woody Allen, Selig, mírala. Okay. Dale. Te va a dar mucha risa porque es Alberto, es el personaje de Alberto. Rotativo del aire, de Radio Rivadavia. Estaba leyendo Newsweek. Siempre lo Newsweek. Bueno, más o menos. ¿Qué pasa? Ay, no lo aprende. No, que le hice un reportaje, la fama es virtual, dice, tiene razón, Sei Mamón, uno de los tipos más talentosos que tiene la televisión. Es muy bueno, Es uno de los pibes. Mira, Sei Mamón se compara con Peña, con Fernando Peña. Son ese tipo de tipos todoterreno, un genio. Buen compañero, aparte. Buena persona, claro. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Quién quiere? Bueno, 5:30 de la tarde, dijimos antes, el acto del presidente de la Nación. ¿Ves? Ahí tenés. Ya nos cagaron las 5:30. Sí. Porque ahora a 5:30 estamos todos esperando para ver qué dice. Pero llueve, y además es horario de Alberto. Lo maravilloso de Alberto es que me divierto. Capaz que se pierde. Bueno, estamos ya todos esperando a ver qué va a decir. O sea que lo va a ver todo el mundo. Tal cual, claro. Para escuchar qué dice. Sí. Es sopilante. La lluvia me la mandó Macri. Poca convocatoria. No sé si alguien tiene algo que hacer hoy 5:30. Pueden acercarse. No, no sean malos. Porque es verdad. Son los 5 gobernadores. Lo bueno de los actos de Alberto es que es una opción. O sea, hacé lo que quieras. Pero si ya hiciste todo y no tenés nada que hacer, sentate que te vas a reír un rato. Yo me empiezo a fijar cuántas veces se desdice de lo que dijo ayer o antes de ayer. Y cuando dice, esto lo dijo nadie. Y una cosa les digo. El futuro es el presente y el pasado es la nada. Como dijo Luis Alberto, muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Cristina, quédate hasta el alba. A todos y a todas los quiero. Qué tremendo. Es increíble. Pero es una cosa. Y yo a veces digo, no digas nada de Spinetta.
Y como dijo Luis Alberto, o de Lito Nevia, claro, no. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pero... Se lo recita. Sí. ¿Por qué lo recitas? Se ve que el pibe tiene un wincofón en el valero. Yo me imagino a Alberto las tardes enteras con el mismo long play que la había grabado en el valero mientras estudiaba. Pobre Alberto. Ahora, ¿qué será de la vida de Alberto? Yo me pregunto siempre, después de ser presidente... ¿Cómo lo pronto pagar el crédito que tuvo que sacar para pagar la multa? No, para nosotros, claro. Para nosotros es muy difícil, porque nosotros los encontramos a todos después, porque te vas a una reunión y ves a quien era presidente, y lo ves en una situación, yo me acuerdo, por ejemplo, acá el más grande de los que hubo fue Alfonsín, pero cabeza a cabeza estuvo Menem. Uh-huh. Y yo me acuerdo con Menem comiendo hamburguesa en Pepino, claro. Y viéndolo desde el llano, ¿no? Yo le decía, Carlos, la pusiste mucho como presidente. No, te juro, le voy a contar porque es sabroso. No vaya a ser, Y decía, ¿le vas a preguntar eso a Alberto también? No, porque no tengo tanto tiempo. Y entonces. Nos comimos una hamburguesa con Carlos, escuché esto. Le decía, Carlos, mira, yo te voy a contar. Yo estaba en París, me llevaron a un hotel de Ritz. Y se iban todas la comitiva con Mina. Y a mí me dejaban con un 6 custodios, no podía salir de la pieza. Te juro por Dios. Él contaba eso. Acá en la Quinta sí, era terreno de él. Claro, pero cuando salía, dice que estaba tan vigilado que no podía hacer nada. Claro. Y al turco lo quedaba 3 días sin hacerlo y se le saltaban los ojos. Claro. Pero te contaba, era muy gracioso. Era otra cosa. Ahora, yo quiero saber cuando nos encontremos en un cóctel o algo. Con Alberto, ¿qué le vamos a decir después que le pegamos tanto? A mí me da vergüenza, ¿no? Porque con Cristina tengo bronca. Pero Alberto, ¿qué le vas a decir cuando diga, che, en el cóctel está este dueño de un laboratorio, dueño de esto, de una red, y vino Alberto Fernández? ¿Y qué le decimos? ¿Sorry, mala mía o boludo, para qué hiciste lo que hiciste? Y yo creo que, a ver... Vos imaginate, ni lo vista va a poder ser después. Vos sabés que yo soy un vidente. De verdad. Porque una vez me escribió Alberto y me dijo, lo voy a buscar. Me dijo, querido Babi, vos sos más peronista de lo que crees. A mí. Dice, acompáñame y no te vas a arrepentir. Y menos mal que yo soy vidente. Y ahí nomás lo bloqueé. No, porque después al otro día me escribió. Y me dice, creo hoy yo no digo lo que dijiste que dije. Lo que digo que estoy diciendo era una cosa, un trabalengua. Claro, sí, sí. Y bueno, le dije, mira, Alberto, te quiero mucho, te has rodeado de mierda, chao. Plac, y lo bloqueé. ¿Te acordás? Vos lo viste. Sí, sí. Mierda. Entonces, menos mal que lo bloqueé, boludo. Si no, me encontraba en un compromiso efectivo. Porque le iba a tener que dar una mano. Y pero por ahí vas a ser el único que le iba a decir, no, le iba a decir las cosas. No hay nadie que le diga, ¿entendés? Este hombre. Por favor. O sea, señor. Bueno, ¿qué está diciendo? Claro. Yo con Mauricio Macri. Al menos, claro. Con Mauricio Macri. ¿Vos te acordás que yo te conté? Que sí. Tuve un enfrentamiento el día que murió Mauro. Me agarró de mal humor y lo mandé a la mismísima mierda. Sí, sí. Y después me llamó y me dijo, tomemos un café, todo bien, Mauricio es otra cosa. Y claro. A Milei me lo encontré que estaba hablando con Ritondo en América. Hace 3 meses y vino con la carpeta, ¿sí? Y le digo, ¿qué haces, Javier? Porque Ritondo es muy amigo. ¿Qué haces, Javier? A vos no te saludo, pero andate a la puta que te parió. ¿Quién te cree que sos? Claro. Sos presidente. Sos apenas un diputado y no sabemos qué va a pasar con tu vida. Le digo, ¿y sabés qué le dije? En 3 meses estás en el. Nadie te va a creer nada. Y mirá. Y sí, va. Así que el que quiere atenderse. Saca ahora con Silvina. No soy yo. Bueno, ¿qué tenemos? Mensajes que llegan al 11-50-26-8-6-30. Hola, equipo, hermosa Silvina y cómo se pinta, dicen. Es acá. Muy linda. 40 años de Entre Ríos. Nasib manda el mensaje. Nasib, mira. Sí, bueno. Preciosa. Dicen acá también, me encanta Silvina pero Martínez, es mía. Una genia, Claudia la de Palermo. Minelli de Babi. Ahí qué está. Equipazo ponen por acá. Con ella, te voy a contar, ella se pone unas calzas, así con unas cosas. No, no cuentes la intimidad. No, después no cuento. No todo. No, pero te voy a contar. Media escalada, taco aguja, una galerita. Diosa total. Y yo también como... ¿Y vos también taco aguja? No. La calada. Poneme mani, 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 mani. Yo hago el que hace mani, mani.
ella gana. Y bailamos en la habitación de ella, las cosas hacemos. ¿Qué que no cuentes? Hasta ahí. Hasta que se termina el disco. Después pongo la púa, lo pongo de nuevo y otra vez. ¡Vale, vale, 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 vale! Y así te botaba la noche. Sí, son las 7, sí, le digo, estás cansada, ¿viste? Son las 7, 8 de la mañana y yo digo, vale, 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 viste, con los pibes cuando no se pueden dormir. Así de manito, manito. Vos que tenés tres pibes, nena. ¿Cuánto tiene el más chico? Tres, el último. No, insoportable. 12, 8 y 3. Y un marido. Otro. Que es, claro, que es como cuatro, claro. El marido es el típico cornudo que le manda los habanos a Jesse. No, 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 ya te, no lo cuentes porque fue, se los robé. Me robó un habano el marido. Una cajita así de habanos y Jesse contaba el otro día, antes de empezar el programa, que él fuma habano. Me robé uno y se la vida de Jesse, la vida de Jesse es un personaje que ahora quiere ser rico. Entonces se ve que a los cuatro boludos que lo siguen y van a comer en la parrilla eléctrica, el asado que hace, asado se disfraza de gaucho y hace asado en la parrilla eléctrica. Qué malo. Y le debe decir a la gente que es directivo de América, no sé qué. Y entonces dice, yo fumo habano, a veces me fumo un habano. Claro. Es un chico. Entonces, ella le llevó un partagás. Y lo mira. Yo ni sabía que era. No, lo miró y dijo, partagás. Parcas. De la cultura de la mano. Pero fíjate que es, si está bueno. Y Jesse lo me dice, sí, dice part gas. Sí. No, no le hablo más. Primero, no, no, está claro. Y otra vez dijo, ay, a mí mucho no me gusta Mar Anthony. Mar Anthony. Eso es lindo, es lindo. A mí me hace reír mucho, me divierte mucho. Bueno, es muy gracioso, es buen compañero. Menos. ¿Qué? Cuando hay que tirar bajo el tren a otro. ¿Por qué? Cuando, no, mentira, estoy jodiendo. Nada más, no, bueno, es un gran compañero. Yo, mira, nosotros te puedo decir, Mumi, en A24, acá también, formamos un grupo de amigos que es para salir de vacaciones juntos. Sí. Y te di para el viaje egresado. Es una estudiantina. Nosotros, la vez pasada, una de estas que no tienen absolutamente nada que decir, en una de esas paginitas del chumerío del espectáculo. Sí. Dice, malestar en América por un dicho de Babi cuando bailaba Mumi. Ah, lo vimos, pero, sí, lo vimos. Pero una boluda de esas que algo tienen que ¿por poner. ¿Por qué voy a hacer el nota, culo? Pero no entiendo, ¿yo tenía malestar o no, el canal? No, te dije, mostrar el culo. ¿Qué? Entonces, porque estaba bailando, porque siempre nos decimos, dice también, hablaba el bulto. El problema es, por eso tiene éxito. Javi Díaz tiene, está con hemorroides. Pero también, pero si esta pelotuda que escribe esto hubiese estado en la trastienda del programa, las cosas que nos decían. Bueno, capaz, peor, claro. No sé quién lo escribió, no tengo ni idea. El portal, varios portales K. Pero, sí, no, bienvenido sea, pero a lo que voy es. No, porque, capaz no la pasa también en la vida, no se ríe tanto. Por eso no, si le ve la cara a la fotito. No. Pero ¿sabés qué pasa? Son K. Entonces están buscando a ver si es misógino. Sí, bueno, vos que atendés mis casos. Tal cual, lo mismo de siempre. Si quieren arrancar de nuevo con lo de misógino, xenófobo. Viste, pero diviértanse, chica, van a cambiar esa cara de ojete. Diviértanse un poco, déjense de hinchar las bolas con el de enfrente. Además, de última, si yo digo algo que le molesta a mi compañera, a vos. Claro. Me lo dice mi compañera. Sí, claro. Son defensoras de la patria, boludo. A ver, tal cual, obvio. Bueno, pero son las primeras que hacen con el género y toda la historia, y son las primeras que... No, pero además decía, un comentario desafortunado como de costumbre. El comentario desafortunado que incomodó a la panelista de Babes. Yo estaba... Incomodó. Yo, sí, no, sí. Ella estuvo muy mal, lloró dos días. Sí, yo. Claro. Le digo a la chica que escribió, Mumi, es periodista excelente, pero además tiene mucho mundo, mucha calle y mucha experiencia de trabajar con gente, con compañeros, y eso es fundamental. No, la verdad, como Milce, como vos. Claro, bueno. Uno te acordás. Ahora, ellos son tan enfermos de la cabeza, tan impotentes, que te van midiendo. Si dijiste... Me desapareció el avirón, me sale uno y dice, habla de la desaparición. Claro. Pero están locos. Y te meten una denuncia por... Claro. Anoche yo se lo decía a Agustín Rodríguez, vos viste que castigaron tanto durante 20 años que hoy la gente tiene miedo a hablar. Claro, bueno. Tienen miedo, o sea, te dijeron, si hablas mal de Bonafini... Políticamente correcto, claro. Pero era para ellos, si hablas mal de Bonafini,
se hablaba mal de la mujer de Cristina. Claro. Se hablaba, hicieron todo un país con censura para el de enfrente. Uh-huh. O sea, si uno dice, paso con un camión y me llevo todo por delante, no pasa nada si es nuestro. Ahora, claro, si uno dice, no me frenó el auto en un piquete y casi me lo llevo puesto, es asesino serial, criminal. Violento. Pero se les acabó. Porque a veces, cuando se corta la goma, el chicotazo es más fuerte que cuando la tironeas. Sí, sí, tal cual. Ojo, jodieron demasiado con el feminismo, con la libertad de expresión. Mueren mujeres todos los días. El Ministerio de la Mujer, que cobra 2.000 millones por año, no hace una mierda. 1.004 empleados. 1.004 empleados. Se están dando cuenta igual, Babi. Cortita, Emilce, antes de que me digas algo. Daniel Tognetti. ¿Qué pasó? El amateurismo de este gobierno es alarmante. ¿Tognetti dijo eso? Tognetti, sí, sí. Eve, Tognetti, ¿qué está pasando? Pero yo lo que le aclaro a a todos ellos que critican a Alberto, que es Cristina, ¿eh? Estuvo. Claro, obvio. Estuvo, tu gobierno. No, pero es Cristina. Es Cristina, porque Alberto no tiene nada que ver. Lo puso Cristina. Pero Alberto es títere. Claro. Fue de entrada, es títere, va a seguir siendo títere de Cristina. Cuando ustedes critican el amateurismo, es Cristina. Claro. Cuando ustedes dicen que las estupideces, es Cristina. Siempre es Cristina. El gobierno. Y después sale Cristina y dice: este gobierno. Tenés la lapicera. Es ella. Lapicera, usala. No, no, pero además es ella. Este gobierno soy yo. Tal cual. Silvina, me están pidiendo tu teléfono. ¿Lo podés dar al aire? Depende, ¿para qué? No, para la por ahí quiere que cante Money Money. Chicos, no. O sea, nos pueden venir a buscar a los dos y vamos y hacemos el número. Ahora vamos a estar bien. Con Silvina Martínez, vamos a estar en la ruta 7. Se llama Choripete. Es una cosa que no es joda, ¿eh? Pará. Se llama, yo, es verdad. Hay un cartel que dice Choripete en la ruta. Dale. Yo creí que era joda, en una esquina. Claro. Choripete. Bueno, vamos a estar ahí que paran los camioneros a comer. Y vamos con el show del Mani Mani. Mani Mani. A la gorra. Te gusta a Laisa Minelli. A la gorra. Es así, yo le explico cómo es. Llegamos los dos y nos cambiamos en un baño que hay un biombo. Y después se ve la mano que sale y agarra el radio grabador y aprieta el botón y empieza a sonar la música. Hace ruido. Ahí está. Y ella va por la mesa. Claro. Y la gente le va poniendo billetes hacia tal cual. Esperá, yo me cago el chori, ¿eh? No, el choripete. Y el de choripete a cambio yo le doy un choripán y una coca. Muy bien. Bueno, no, el número para el asesoramiento profesional es la mejor abogada penalista que tenemos en política, en todo. Así que decinos el número. Bueno, me pueden escribir al 155-562-2079 y por contrataciones al... Habla como era el de Rodrigo, ¿cómo se llamaba? El representante de Rodrigo. El ejecuto. El ejecuto, que nadie se acuerda, ¿viste? Bueno, hablar con... Dios, reconocido. Sí, sí. De las bailantas, no. Tal cual. Bueno, hablar con Figoli. Por contrataciones a Babi. Hablar con Figoli. Bueno, dame el número nuevo. 155-562-2079. Mumi, a vos, para contratarte para hacer un programa de la noche a las 11. De 11 a 12 tengo libre. De libre, claro. Sí, ahora, de hoy. Te traje por eso, no era para cerrar. Claro. Arroba Mercedes Mendoza TV en Instagram. Ahí está, muy bien. Yo no tengo teléfono. ¿Vos? ¿Gonzalo era? Gonzalo. Sí, ahí está. Bueno, ¿vos qué Instagram tenés? Para denuncias. Pepe Gonzalo, sí. ¿Vos qué para hacer denuncias eso? Arroba Luis Gasulla. ¿Y vos, amor? No, arroba guión bajo Emi Bonjo. Muy difícil. ¿Qué es Bonjo? Emi guión bajo Bonjo. Bon Giovanni. Bon Giovanni. Okay. Puse Bonjo, la Bonjo. De larga G. No, no lo pude. Ahí estuvo el error, ¿no ves? Mirá qué poco. Puse B larga O-N-Y-O en vez de Gio. Qué boba. Ah. No se entendió entonces. ¿Cómo es? A la mierda, Bonjo. Es claro, es Bonjo, pero es Bonjo Bonjo, no es Bongio. Claro. Como se escribe. Se dice Bon Giovanni, Bon Giovanni, pero se escribe Bon Giovanni. ¿Se entiende? No. Bueno, vos tenés algo estúpido para mandar. No. Y yo tengo arroba Ángel Echecopar, que es en Instagram. Sí. Que estamos juntando gente. Un millón. Para seguir a Silvina, a Bloomberg, a hacer un armado de destacados para fiscalizar que no nos sigan cagando la vida. Así que no se queje si no se queja, le damos la posibilidad. Exacto. Bueno, ¿qué tenés?
Bueno, y va a seguir el operativo Clamor, lo decía muy recién. Se suman las voces de kirchneristas que ya dicen abiertamente la mejor candidata del año que viene, la única, la inigualable, es Cristina Fernández de Kirchner. Porque Cristina tiene un problema hoy, ella hoy lo dice eso. Internamente para el kirchnerismo. El problema es, si ella elige a otro candidato propio, la tribu kirchnerista, los fanáticos, van a decir, che, pará. Porque te equivocaste hace 4 años, claro. Y ahora vamos a confiar en vos. Y ahora Daniel Scioli se tu elegido. Se equivocó dos veces. Más a tu elegido. Se equivocó con Vudú. Oh, sí. Y se equivocó. Se equivocó con Vudú y se equivocó. Se equivocó. Entonces lo que le dicen o ella quiere que se conozca ese operativo Clamor es tenés que ser vos. Lo que pasa es que en el supermercado de la política, si necesitas un escrupuloso, un delincuente, Vudú. Y si necesitas un boludo importante, ya sabes. Va a depender, para mí, su decisión va a depender de lo que pasa en Brasil. Si Lula gana, ella va a considerar que América Latina va hacia el lado de la izquierda y no, ella, lo mismo, igual, la Argentina va que no encima. Crea Cristina, no, que en Lula. Cristina es muy distinta a Lula, tiene más causas. Gracias, Silvina. ¿Venís todos los viernes? Vengo todos los viernes, hacemos el show de Mani Mani. Muy bien, ¿y vos? Todos los días. No, ¿qué? ¿Dónde hablar? Ay, bueno. Ah, bueno, ya está. Me speak English. Quédate ahora. Buenas tardes. ¿Cuánto no lo veo? Bueno. Muchas gracias, es un enorme placer. Buen fin de semana. Mira, con las orejas me agrandaste todos los auriculares. Bueno, qué asco, qué mome. Bueno, muy bien. ¿Sabés que cuando yo sea grande quiero ser como vos? Un poquito más grande, no, tampoco. Pero sí, te envidio, ¿eh? te tengo que reconocer públicamente. Andá comprando todos los días. Tenés que decirte revista Newsweek. Sí, hay que mandar un beso a la gente de Newsweek que lanza su número cero. Después les vamos a contar cuándo y todo eso. Pues, es muy bueno. ¿Sabés que tiene algo de la reina de Inglaterra muy bueno? Y está por acá. Muy bueno. No, y habla de qué va a pasar con la corona cuando muera la reina. Ah, mirá qué interesante. Porque la verdad es que este Carlos es más boludo que el agua de los fideos, sí. ¿O no? El 30 de junio salió ayer, así que le mandamos un beso. Mirá, compren Newsweek. Mira, esta nota es muy buena. Sí. Y además, esta foto me encanta. Está buena, sí. A esta mujer la admiro. Tiene muy buena calidad, ¿eh? Tiene buena calidad. Papel ilustración sale de salado eso. Sí. Atención, Frigoli, ¿eh? No, no me gustaría. Sí, no me, muchacho, toda la guita no va a la revista también. Nosotros cobramos, sí, lo viste al jefe. Frigoli, sí. Está Frigoli. No, después lo voy a leer, no me la dieron recién, no tuve tiempo. ¿Viste que salió con cara de prócer en la foto? A ver. Es un prócer, parece San Martín, Frigoli. Pero sonriendo. Esa revista la hacen Claudio Burmindo y Silvio Santamarina, les mando un beso. Yo trabajé con ellos en Perfil, dos grandes periodistas. Muy bien. Así que, bueno, ¿cómo estás vos? Muy bien, la verdad que pasando uno de mis mejores momentos. Mira qué bien. Sí. ¿Acá o en general? En mi vida, en mi existencia. ¿Qué te falta para estar completo? Y más o menos 5 o 6 palos verdes. 5 centímetros. ¿Dónde? En todo el lado. No, sacar de panza y hacer un perrate. No, pero en serio, no te queremos. Sí, boludo. No te queremos psicoanalizar al aire, pero sentís que estás ya como... Sí, pero te gusta. Vos me encanta saber. Hacías preguntas psicológicas, me gusta. Me divierte eso. Es una pregunta. Te sentís realizado. No, pero no, me siento más cool. El hombre nunca es feliz. No, nunca. Sos feliz con momentos. Lo único que te da la madurez es saber detectar ese momento. ¿Y lograste que los momentos de felicidad no opaquen los momentos de insatisfacción? No, siempre van a opacar. O sea, yo que me pasa eso todo el tiempo, no tengo esperanza de que cuando crezca un poquito me va a pasar. ¿Qué? Lograr que los momentos de alegría maten a los momentos angustia. Porque está todo tan bien separado. Sí, es terrible. Que la alegría va a ser siempre alegría y la tristeza va a ser siempre tristeza. Con los años vas llorando menos, pero también vas riéndote menos. O sea, no te reís a carcajadas. Estás más anestesiado. Disfrutás un poco más la risa, pero para adentro. Claro. Porque te van impactando las cosas que tienen más que ver con el cerebro que con lo chabacano. Sí, claro. Pero lástima que después te morís de esta etapa, pero no es desagradable. Encontrás el equilibrio y te vas. Bueno, sí. Y se debe tratar de eso. Y si no seríamos todos genios. Y claro. Pero nunca. Uno tiene que aprender a disfrutar de las cosas, de los momentos. Pero es difícil, ¿viste? De saborearlo. Sí, es muy difícil. Igualmente te digo que la idea de la muerte es recurrente. De la finiquitud, ya le Dios quiera que... ¿Te pasa eso de verdad? Sí, porque te das cuenta que los proyectos se acortan mucho.
Pero te pasa cuando te pasa algo. A mí, por ejemplo, cuando me pasa algo lindo, digo, uy, esto en algún momento se va a acabar, la puta. Ah, no, 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 eso no. Nada. Eso no. Eso porque sos muy. Tenés una vida de mierda. Sí, eso, no, claro, claro. Claro. Pero el orgasmo. Ahora hablemos de vos. El orgasmo dura 6 segundos. O sea, bueno, hasta ahora, pero uno no piensa, ¿tanto? Esto en algún momento se va a acabar. ¿Hasta que llegás o.? Llegar al orgasmo. Él no cuenta de que se sacan los pantalones. No, 6 segundos es el orgasmo. Y me quedan, me sobran 3 o 4. Me queda tiempo para unos mates. No, es la alegría. Claro, es lo mejor de la vida. Bueno, cuando lográs hacer de tu laburo, hacer de tu vida una alegría, o sí, sea, sí, reírte hasta de las cosas terribles, ¿no? Nosotros tenemos mucha suerte, porque podemos laburar y divertirnos, sí, si no le pasa a todo el mundo. Bueno, a mí me amarga eso. Cuando yo veo gente en la calle, que digo, ¿qué va a ser del futuro? Y claro. Pero del futuro, nada más, del futuro de... A ver, ¿qué te llevas de la vida? ¿Sabes cuál es el tema, Babi? Que el futuro hoy nuestro... Es gris, opaco. No, pero es un futuro que tenemos... Que justamente con los problemas que tenemos, no estamos pudiendo ver más allá de, no sé... ¿Cómo va a ser dos, tres meses, el claro. mes que, el mes, ¿cómo va a ser el mes que viene? Bueno, pero hay que ver más allá, sí, porque sí. ¿Sabes qué pasa? Cuando vos relacionás qué va a ser el mes que viene, lo relacionás con la Argentina, y la Argentina con el gobierno. Sí, totalmente. Ellos no tienen futuro. O sea, si Alberto y Cristina suben un avión, hablando de ellos ahora, sí. Y vos no subís, me voy caminando, silbando bajito y riéndome un poco. Es lo mismo. Es que sí. Tampoco puedes estar pensando todo claro. El tiempo en lo malo. Es que no te lo van a solucionar porque son inútiles. Sí, no. Entonces, no, estar pensando cómo está peor nos va a llevar la vida. Mira, el que se ríe, mira, dicen que los chicos son los únicos que viven en el momento. ¿Viste? Claro. Los chicos les tirás un juego y están claro. Concentrados todo el tiempo. No piensan en el futuro, los chicos. Sí, claro. Si no, nosotros nos podemos reír cuando nos desconectamos un poco y de los problemas y de lo que va a venir. Claro. Porque si estás conectado en las cuentas que tenés que pagar, que la guita no te alcanza, que todo es malo, que el laburo no te cierra te y cuesta. No sabes, es imposible reírte. Entonces vos tenés que desconectarte un momento. De una la vez yo, para... una vez, nunca me analicé. Pero hablé ¿Nunca con... fuiste psicólogo? No. ¿De ningún tipo? No, pero una vez hablé con un psicólogo, amigo, y le digo, vos sabés qué feliz que era, boludo, cuando no tenía un mango... Cuando llovía dentro de mi habitación, cuando tenía los zapatos rotos, la suela, y había que poner un cartón adentro. ¿Qué te hacía feliz en esa época? Eso me preguntó el psicólogo. Los 6 segundos. Me dijo, discúlpame, no, me dice, ¿y de qué era feliz? Sí, a ver, lo que pasa es que hay que ver, y me hizo un insight, porque yo lo contaba como una gracia. Claro. Pero lo que me cagaba de risa, pará, Babi, cuando había que correr la cama, porque yo había que... Y dice, ¿qué te hacía feliz? Una pregunta que nunca la pude responder. Es que uno cuando recuerda... La nostalgia. Es la nostalgia claro. Te saca la parte mala. Con lo cual, esta charla que tenemos ahora y este momento que tenemos todos los días hasta ahora, bueno, lo tomás como algo normal. No creo que vos digas qué feliz que soy en este momento. No. Pero dentro no de unos años vas a decir cómo nos cagábamos de risa cuando hacíamos el paso. Pero no te quepa duda. Y le vas a sacar la parte mala del frío, del cansancio, de la guita. Vos le sacás la parte mala, lo olvidás, la buena no. Eso es lo bueno que tiene la defensa que tenemos adentro de endorfinas. Interesante eso que decís. Viste, vos la parte buena. Yo, por ejemplo, esta infancia difícil, dura, recuerdo, por ejemplo, una vez yo decía, a mí mis viejos me pegaban. Entonces decía, yo me acuerdo, nos daban unas palizas que nos desmayaban. Sí. ¿Qué le ve de gracioso? Claro. Es torturante, es terrible. Pero uno tiene... Algunos, no todos. Tenemos la posibilidad de hacer la alquimia y transformar las cosas en potables. Eso sí. Pasa en la guerra. A través del humor. En la guerra pasa mucho. Dice, nos bombardearon, la casa voló a la mierda. Menos mal que estábamos atrás de un árbol. Claro. ¿Entendés? Y no, pero vos fíjate, cuando vos decís cuántas batallas ganaste en tu vida. Y batalla me refiero a que llueva en tu departamento, el trato de tu casa, viejo. Casa, sí. Bueno, ¿cuántas batallas ganaste? Ahora, en el medio de la batalla es imposible disfrutar. Pero cuando vos la superaste la batalla y mirás para atrás y decís, mirá todo lo que viví yo, todo lo que pasé y acá estoy. Y no, y además las batallas se ganan perdonando. ¿Cómo perdonando? Y si vos perdonás, ganaste la batalla. Si dejás resentimiento, perdés todos los días. Ok. Porque te duele todos los días. Y hay cosas, viste, que te dan los años. Pero ahora, te cambio toda la experiencia que tengo ahora por mis 18. ¿Querés volver a los 18? A los 14, a los 15, a los 18. ¿Sabés qué pasa? Todos creemos que el Dios que alguno cree sí, sí. Te da una nota de crédito. Claro.
y no te la dan. O sea, cuando se termina, se termina. Sí, claro. Y uno cree que después, no, pero esto me fue mal, pero después no hay. Como otra vida, la segunda. Es ahora, claro. Hay no que disfrutar el presente, nos quedamos. Exactamente. Con eso. Por eso nos vas a invitar a comer. Gracias, sí. Bobby. Hoy, hablando de disfrutar el presente, una chica me pegó un cachetazo. Qué grande, Bobby. Cerramos y arrancamos, dale.